¿Cómo están amigos? Bienvenidos, estamos felices de la vida. Hoy lunes 25 de marzo del 2019 estamos aquí con... Mi queridísima amiga que viene, pues para que le hagamos un programa muy bonito, la verdad es que más ella... vale? qué bonito, es, pues ¿cómo que no bonito. Es una de las estrellas, pues <laughs> que más han brillado y que siguen brillando en nuestro país y a nivel internacional. La verdad es que nos tenía un poquito olvidados, pero ya está <laughs> con nosotros. <laughs> no. La guapísima de Felicia Mercado, un aplauso, bravo Felicia. Gracias, gracias, Bienvenida. qué gusto, gracias. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros no, aquí en Show. Gracias Estoy por muy invitarme, contenta. gracias por estar aquí para poder platicar con todos mis fans. Que los amo, los adoro. Y gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Yo también sí. y por eso estoy de regreso. No me fui tanto, nada más tantito, ya les explicamos. Ya nos va a contar qué fue lo que pasó, qué no fue lo que estaba, pasó. Porque ahora sí regresaste ya con todo. O sea, actualmente ahorita ya estás de regreso en nuestro país. Esa es la primera entrevista. En <laughs> México, sí. Que te agradezco mucho que hayas venido. Porque no, con mucho gusto, gracias. gracias. Yo sé que tienes una agenda apretadísima. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos sí. bien ocupados. Es bueno. Estamos eso es ocupados. bueno para que no hagamos cosas que no debamos a ver cuéntame qué estás haciendo ahorita en México Antes pues ahorita empezar. aquí contigo platicando y ahorita que platiquemos tú y yo de todos los planes que hay y todos los eventos que tenemos pero ahí vamos pero vengo a, a hacer varias cosas ensayar teatro porque empezó obra de teatro a hacer este a, a recoger premios maravillosos como de, de la mujer eso es el, importante este varias cosas que ahorita les vamos comentando sí. No, pero muchas cosas muy lindas que gracias a Dios la gente que, que me ha apoyado mucho en esta carrera pues me sigue apoyando y estoy muy contenta entonces entonces pues vamos a, a estar aquí y dar ese, ese, ese cariño de regreso sí. ese cariño que he recibido darlo de regreso porque de verdad estoy muy contenta y ¿cuándo llegaste? anoche <laughs> anoche porque se retrasó el vuelo pero bueno vengo de Miami este les platico que vivo en Miami <laughs> pero me fui me fui a Miami a hacer novelas en otra allá televisora pero no me fui o sea me fui a trabajar nada más unos años y ahora estamos de regreso acá con usted bueno pero sí pues se puede decir que fue en Telemundo pero cuántas ¿Ah, sí? cuántas novelas hiciste para Telemundo cuatro tres cuatro cuatro sí y cuándo fue que te fuiste para Miami pues ya tengo seis seis siete años por allá sí no no las no las hice una tras otra o sea no. hice una luego al año hice otra y así pero tenía un contrato pero también hiciste muchas cosas para Telemundo o sea hiciste tenía ya. tuve contrato exclusiva uh -huh. con Telemundo entonces hice varias novelas y por eso pues mucha gente pero era cuando todavía no se veían tanto las novelas de Telemundo por acá no que ahora sí. son mucho más fuertes no entonces me decían pues no estás haciendo nada no sí estoy grabando novela pero uh -huh. no no eran tan populares aquí todavía, pero ya las están viendo porque ya las están pasando todas otra vez. Todas las están pasando ahorita, sí, porque sí. esas novelas tienen ya sí. como unos tres años, estaba obrero obrero La Casa de Alado, cosas uh -huh. así. Entonces apenas las están pasando ahora. Y la casa de alado le fue muy bien. Ah, esa fue de la primera, a esa por esa me fui. Uh -huh. Y la verdad no se ve muy bien, porque esa fue la primera hace siete años o más y siguen pasándola y han pasado la han pasado por todo el mundo toda la gente me ha dicho en España en todos lados que la han visto entonces pues bueno para nosotros eso es maravilloso ¿no? que bueno es que en muchos lados. Telemundo vende bastante sí. de sus novelas. y ahora más <laughs> y ahora Ahorita más los está vendiendo muy bien uh -huh. o pero sea, ahora también graban más acá no filman más sí. acá porque antes lo hacían allá entonces ahora venimos para acá y ahora aquí en México tienes propuestas ya con Telemundo o algo o ahí ya te han dicho Toda, no, no puedo decir todavía porque no son un hecho todavía pero hay propuestas para varias cosas ya les diré cuando ya sea un hecho claro. Entonces, pues, Sí voy a hacer teatro y voy a hacer varias cosillas por ahí y este y series pero sí cuando ya sean un hecho son los primeros en saberlo no se preocupen. Pero viene también aquí a México porque hay una una obra de teatro muy interesante, muy bonita, con un tema muy actual, que es la trata de blancas. Sí, La Doble Moral. Que se llama La Doble Moral. Que nos vamos de gira primero. Mis amigos de Estados Unidos, este, ahí vamos a estar uh -huh. primero y luego, pues ya si nos va bien, que nos tiene que ir bien pues no sé si estaremos por acá en México también presentándola. No, pero seguramente sí, porque ya tenían mucha intención de ponerla aquí. En ya México. tenían rato con ganas uh -huh. de, va a decir Manuel Ojeda, que es un, soy mega fan de ese gran actor que es Manuel Ojeda, Alicia Encinas, que también ya está regresando. Pocholo, mi amigo hermoso, que lo quiero mucho, y varias actrices más que. Pues son varias, varias gentes en escena y es musical y va a haber música y danzón y demás. O sea que les va a gustar. ¿Y vas a cantar? No. Ahí no. <laughs> en la obra no. En otro lado pues qué. <laughs> bueno, pero es que yo me acuerdo que también. ¿Cuántos discos grabaste, Felicia? ¿Grabaste muchos? Discos dos, tres. Dos, tres, pero hace mucho ya. ¿Pero grabaste tú principalmente con ranchero? Con ranchero. Norteño pop. No, no Ajá. grabé ranchero. Nunca grabé ranchero. Ranchero lo hice en. En palenques. Palenque. Pero ya de grabar norteño pop con Luis de Llano. Norteño pop, así le decía él. Norteño. Era norteño, pop. pero muy moderno, muy movido, ¿no? Yo me acuerdo mucho, ahora sí ya vamos a empezar a Ah, ya vamos a ver todo. Y tú cuando eras chiquito, y bueno, dale, pues <laughs> vamos a empezar de hace años. Pero vamos a empezar con la música, porque yo me acuerdo que hubo un disco muy bonito que tú ah, grabaste. Sí, Sí, eran pues, pues en el 88. Con Chico Campos y Fernando Riva. Uh -huh. muy padre muy muy lindo no pero bueno son te temporadas diferentes y han cambiado los estilos esos los vamos tenemos que cambiarlas y hacer las reguetoneras sí porque tenías bueno ¿No? tuviste un éxito muy padre nos fue muy bien la verdad que me iba uh -huh. muy bien y pues yo para mucho con todos mis comadres que tú ya conoces pero sí. pues sí me, me fue muy bien nunca no me puedo quejar definitivamente de que siempre he tenido mucho trabajo y me ha ido muy bien y ese fue el único que grabaste tipo pop sí, eh, tipo pop y luego el de el de norteño pop uh -huh. que cambiaste que voy a cambiar uh -huh se hicieron dos cosas diferentes. Bueno, Luis de Llano que ya saben ustedes que está bien picudo, entonces él dijo, no, nah, vamos, a porque en ese momento era la onda norteña, era pues la fuerza era la norteña, entonces lo hicimos norteño pop. Sí. Y entonces todo muy padre, cuando salí con mis chaparreras y todo el asunto, ¿no? Que ya hemos visto por allá algunas fotos, ¿no? De que, que salí de... con mis chaparreras y mi sombrero de, de vaquera. Y... No, pero aparte del sombrero de vaquera. Era muy tenías... sexy, ¿verdad? Pero vaquera al fin. Tenías, a veces si tenemos la foto, un, un un vestuario padrísimo que era sí. como como Apache. Como de mujer. Eso Apache. fue, mira, el principio de ese modelito de Apache fue para Miss México. Con ese ah. participé en Señorita México. Pero luego, como que fue ad hoc, porque traía chaparreras y ese tipo de cosas, como que lo, lo, lo trabajamos y lo usamos para el show cuando hicimos lo de norteño. O sea, primero fue el, el traje típico ese, regional. Ese fue el traje típico regional. Exacto. Hace bu. De Tijuana. De Tijuana, Baja California. Porque tú naces en Tijuana, naces en la frontera. Así es. Y luego, a ver, empiezan a contar, Uf. ahora sí ya vamos a regresarnos un poquito más Ay, atrás. ¡Qué horror! Cuéntame. No, qué padre, la verdad que digo qué horror porque sí. pues no queremos sentirnos viejos, ¿verdad? Pero la verdad es que son recuerdos muy lindos y gracias a toda esa trayectoria, pues aquí estamos, ¿no? Pero ¿cuándo fue que tú decidiste, fue el concurso Señorita México el que te llevó o, la, o ah, quien te Universos, trajo? Sí, sí. Uh -huh. Aquí, y, pues bueno, ya estuvimos en todos los eventos que había que estar, Miss Universo y demás. Y bueno, fue una base para, para empezar a trabajar. Me fue, uh -huh. empezó a ir muy bien después de, del concurso y demás. Conoces a mucha gente, fue una plataforma pues increíble para mí. Y de ahí empezar a hacer, pues bueno, comerciales, modelaje. Uh -huh. te acuerdas que te enseñé un, un comercial por ahí que a ver si luego lo pasamos por ahí de Mauricio Garcés uh -huh. de una cerveza no sé si uh -huh. pueda decir yo cuál de Carta Blanca ah, él era lo dijo, yo Carta no Blanca. Pues, sí. <laughs> él lo dijo, no yo ese, ese, ese fue de ese. mis primeros comerciales uh -huh. Entonces, tuve, tuve la, la verdad una suerte de trabajar con tanta gente tan padre, tan interesante que ya no están con nosotros muchos de ellos pero, pero no, sí me no. siento muy afortunada de, de poder contarles eso, ¿no? Que trabajé con... Gente. bueno justamente ahorita estábamos platicando y te acordaste que tu primera película la hiciste con la, la India, India María. María no me acordaba y yo Mister ya hablé Pancho. con con pues con alguien que es pariente de nuestro productor este Martínez Solares y me dijo pues tú hiciste la primera película con mi tío dije sí sí es cierto uh -huh. con la, la India María a ver cuéntame de vamos a empezar cuéntame por ejemplo primero vamos a empezar por por Mis México ¿Quién te invita a ti en Tijuana a concursar en Señorita Tijuana? Porque yo creo que fue el primer paso, obviamente. Ahora sí que se van a reír, pero de todos los hermanos de mi madre, que el, el más joven le encantaba todo lo artistiado, y que Dolores del Río, y que María Félix, y yo voy a, ir a ver a Pedro Infante, y era el clásico que le encantaba desde, desde chamaco, le fascinaba ir a ver o a sea, todos los artistas. ¿no? Uh -huh. Entonces decía, voy a ser artista. Y vio y dijo, pues esta es la, la más mona de la familia, esta. <laughs> Y, dijo, y y yo dije, ¿yo? ¿Yo como ¿Por qué? ¿O qué? Chavita, 13, 14 años, dije, guay, ¿no? Pues, o sea, ¿yo qué tengo que ver? Pero él fue el que me empezó a meter eso en la cabeza. Y pues, dicho y hecho, empezó y ten, conocí a todas las gentes de turismo y toda la gente que manejaba todos los concursos de, de belleza, ¿no? Entonces dijeron, oye, pues está muy chula tu, tu sobrina, vamos a meterla. Pues sí, pero nada más tiene 15, no, pues el año que entra que tenga 16, uh -huh. que no sé qué. Y así fue, y así fue que me, me eligieron o sea, como cita Tijuana, cita uh -huh. Baja California, y me empacaron y me mandaron al concurso de Cienta México. ¿O se hiciste tres? que ¿Fue primero Tijuana, luego Baja, Baja California. California? Yo soy Baja California Norte, porque son uh -huh. dos. Somos sí. dos. Éramos Baja California Norte y Baja California Sur. Uh -huh. Yo soy Baja California Norte. ¿Y vivías tú del lado de la frontera? O sea, sí vivías en muy Tijuana? cerca de. Sí, mis abuelos grasarios, sí. ¿Y te pasabas a la frontera? O sea, sí, ibas muy todo, hay, los que uh -huh. vivimos en Tijuana. No la pasamos en el otro lado, muy muy seguido, ¿no? Pues tenemos la facilidad y pues, la suerte de poder vivir lo mejor de los dos mundos, ¿no? ¿Y a qué ibas mucho a San Diego? Pues de repente a la escuela. <laughs> de repente fui a la escuela, de repente, pues, a familia, entre que unos viven en Tijuana y otros viven en San Diego y así y demás. Entonces vives en los o dos O sea, ¿tú lados. la primaria la hiciste allá en Estados Unidos? Sí. O sea, allí estudiaste el kinder y primaria. Por eso les, les hablo bien el inglés. <laughs> bueno, pues es que... Pero esta que carita me... de güerita que traigo, yo Ajá. creo que era importante que hablara yo inglés, ¿verdad? Sí, claro. Mm. Y entonces, haces la primaria. ¿Y qué recuerdos tienes tú, de, por ejemplo, de la primaria? ¿Te gustaba la escuela o no? Era, no. No me lo van a creer. Les voy a decir algo que no sé si les he dicho anteriormente o no, pero de chiquita era yo gordita. Uh -huh. Y muy introvertida. Hiper hiper introvertida, no hablaba, todo me daba pena, pero ella yo gordita, entonces entre el bullying y lo demás y que uh -huh. yo no quería saber nada de nadie, así pasé mi, mis primeros... O sea, no fue la... Tampoco no, la era yo así, wow, ¿no? Entonces, uh -huh. pues empecé a ir al colegio, inclusive una, un, una de mis amigas me contó que en el colegio me gustaba un, un niño, no sé, tenía yo 12 años o X, y me gustaba un niño de Tijuana <laughs> y, este, y yo decía Ay, yo lo veía y bueno, ya sabes, lavaba y bueno, no pasó nada, obvio, porque uh -huh. pues, ni hablaba yo y él ni sabía y yo no pues, uh -huh. le iba a decir. Y, y pasaron los años y de repente, ya de grandes, ya de grandes, yo ya había sido señorita México y demás, le dice a mi amiga, oye, ¿te acuerdas cuando Felicia moría por ti? ¿De qué Felicia estás hablando? Uh -huh. Pues de Felicia Mercado. Señorita mío. Yo no conozco a Felicia Mercado. Dice, uh -huh. no seas imbécil, o sea, iba a la escuela con nosotros. ¿Cuándo? Uh -huh. ¿Dónde? ¿Cómo? Nunca se enteró. Bueno, casi se, Hasta quiso, que le casi se quiso cortar las venas, pero pues... Too late, modo. compadre, ya no. <laughs> y aparte yo creo que ya en ese momento ya ni te hubiera gustado, porque también pues, ya había crecido, no, ya, ya... Ya ni te acuerdas, son, no. son momentos, o sea, tus amores de cuando eres niño y demás, ¿no? ¿Pero fuiste noviera de niña? No, o sea, ¿nada? no, por lo mismo. No, nada. Por lo mismo, no. ¿Y tu primer novio lo tuviste ya aquí en México? En la Ciudad de México, me imagino. Híjole, qué preguntones Bueno, porque después tú te vienes... Pues para yo me acá. vengo... Ajá. Logro ser de México. Uh -huh. ¿Y quién está de moda? ¿Quién es el actor de moda? Fernando Allende. Sí, claro. Entonces, pues, cu qué, qué, ¿qué era lo perfecto? de México y Fernando Allende. Yay. Entonces, pues ahí fue. Ahí fue el fue romance. Tu... Mucho de promoción y publicidad, no más que nada, pero pues es mi amigo, lo quiero mucho, lo sigo adorando y pues, lo quiero muchísimo y convivimos muchísimas cosas en esos tiempos, ¿no? Uh -huh. Él era el mega actor galán, hermoso, guapísimo y pues yo era la mujer más bella de México, como decían ellos, ¿no? <laughs> Entonces, pues bueno, era, era era el perfect match, como dicen, ¿no? En ese momento y pues salíamos juntos a todos lados y a todos los eventos y pues, era bonito vernos. Pero regresando un poquito a, mi, a señorita México, antes de que comencemos ya con, con los amores. Que no sé, uy. Con algunos amores. Dime, por favor. ¿Te daba mucha pena concursar para señorita sí, México? Mucha. ¿Cómo voy a concursar en traje de baño y pasar ahí en las pasarelas? Y yo decía, no, 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 qué pena, yo no quiero hacer eso. Y mi tío, no, no, sí, que no sé qué, vas a ver, pues muy bien, y me llevaba a correr todos los días y me hacía hacer ejercicio y me cuidaba y me hacía, yo decía, ay, no, qué horror, qué pena, qué papás, oso. O... Pues ya había adelgazado, uh -huh. yo pasé de, cuando pasé de, de primaria no, 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 no. a secundaria, uh -huh. mi mamá no se dio cuenta, pero yo me ponía a dieta yo solita, 12 uh -huh. años, 13 años, entonces yo decía, ay no, ya quiero estar, entonces pues ya me puse a dieta yo sola, bajé muchísimo, me puse súper flaca. Siempre traía el cabello así súper largo, así rubio y demás, ya me ponía el rimelcito, ya te pintas uh -huh. la boca, entonces ya, ya delgada pues ya compré ropa nueva porque pues todo me quedaba grande uh -huh. y pues ya me veía yo bien, ¿no? Uh -huh. Entonces fue cuando fue empecé a tener éxito, uh -huh. <laughs> pero pues todavía era yo muy seria y muy introvertida, entonces no, la, la, el físico no iba con... No era acorde con la no, personalidad. No porque bueno una mujer altísima no. muy guapa Gracias, mamá. que llegabas... me quiere, me quiere. no pero es que hay cosas que son reales mm. y todos sabemos lo... es una de bien. las mujeres que paraba el tráfico en México y en Tijuana y en todo el mundo y todavía compadre y todavía <laughs> no sí no, claro me... pues y grandota, hombre. pero te funcionó o sea, te sí funcionó no me bastante. funcionó y muy, muy padre y pues bueno ahí llegué a Centro de México y ahí ahí pues todo hice fui, hice mi año uh -huh. no de estar eh, en todos los eventos Eventos maravillosos, gente increíble. Y gracias a todo eso salieron mil oportunidades después de eso, ¿no? De, ya, de hacer la película con uh -huh. Fulano el comercial. Entonces yo llegaba a los castings y decía, no, pues está diseño y está México, no, pues dale el comercial. Entonces pues yo hacía todos los comerciales de todo, de, desde papitas, que no te digo cuáles porque no quiero vender, pero pues hacía yo papitas y el desodorante y la cerveza y el esto y el otro y aquello y bueno después pues también este. ¿Y qué te ayudó como modelo? O sea, conociste a alguien que llevaba. Sí, pues me metí a una agencia de modelos también porque uh -huh. en las fiestas y en los eventos conocí a alguien que tenía agencia de Modelos, y luego se convirtió en mi amiga, y, y pues bueno, ya tenía yo mil comerciales. Y iba yo a castings, pero pues me iba re bien, yo ya traía sello de Señorita México. No, encima. y aparte, pues ya te veían llegar y decían, no, pues hay que dárselo a Felicia Entonces, porque aparte... <laughs> Es la que está de mo... Porque, señorita me... quiero decir que yo creo que los concursos eran mucho más importantes, había mucho más glamour que hoy día. Uh -huh. O sea, yo, como señorita México, en esos, en ese, en ese tiempo, pues yo salía con todos los artistas más famosos del momento y era al parejo. Uh -huh. A mí me hacías el mismo caso, me dabas el mismo crédito, cosa que hoy ya no. Hoy ya uh -huh. dices, ¿quién es? ¿Cómo se llama tú? quién es? Ah, ¿Quién es? Uh -huh. Ya no es ese glamour, ya no es ese wow impacto de decir, ah, oh, si México, mis universos, mis esto. Yo no, siento ya que no. ya no hay ese, ese wow. Sí, no. Ya, ya no. no lo hay. Ya no, 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 ya que en aquella época si sí eras ese señorita y ese, México uy, era wow. llegabas y todo el mundo decía, ah, si está México. Quítense porque ahí viene. Oye, cuéntame por favor algo. Siempre se dijo que también en ese concurso obviamente había participado Elizabeth Aguilar. Sí. Y mucha gente decía que pues, eran las dos favoritas, Elizabeth Aguilar sí. y tú. De, de, ¿Elizabeth de dónde? ¿De qué? ¿De dónde de venía? Del estado de México. Del estado, el estado, de, México? Convirtiendo en el estado de México. Ernestina Sodi Payares también. Ah, Ernestina también estuvo ahí. Mira, también estaba guapa. También, muy chula, pues claro. Uh -huh. hermosa. De, ella, de la ciudad de México. Y también porque tenía un papá muy famoso y demás, pues también iba con mucho peso y, o pensaban que iba con el mucho peso. El doctor Payares. Exacto. O sea, era un concurso... Ella fue nos un quedó, concurso muy importante, no, fue un concurso muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, ella alguna días quedó en segundo lugar, Elizabeth. Elizabeth. Y en tercero no quedó esta Ernestina. Eh, en tercero quedó una tal Miss Sinaloa, Ernestina quedó en quinto. O sea, estuvieron en las, las cinco finalistas. el momento que quedamos la que iba a ganar y la de quinto lugar, porque ya es como le hacen, que sacaron a Ernestina en quinto lugar y la gente empezaba a buchar porque pensaban que iba a ganar ella por la fuerza que traía, ¿no? De, El nombre. Y cuando yo gané, dije, ¿really? <laughs> ah, ok. La verdad, no lo esperaba, la verdad, no. Digo, sabía que estaba entre las favoritas, pero yo con mi mi pena y mi ay, introvertida y ya decía, no, ya me quiero ir a mi casa, Yo, ya quiero estar aquí. Oye, pero tu mamá te impulsó, o sea, tu mamá también te impulsó. Mi ayudó mamá me apoyó siempre y anduvo conmigo uh -huh. todo el tiempo. Siempre estuvo con, conmigo en todas mis aventuras hasta el día que se me fue. Fíjate, ahorita vamos a llegar a ese tema, pero sí. eso es algo muy importante. Sí. Porque... Ella, desde el primer día, ya uh -huh. se subió al avión y, y ahí estaba, no podía quedarse conmigo porque estábamos juntas todas las noches pero ella siempre estaba a mi lado, siempre estuvo a mi lado y siempre me apoyó y siempre fue una gran madre y una gran amiga y un gran apoyo, cosa que uh -huh. ah, hoy, hoy día, que ya tengo a mi hija de 19 años. Que también extraño mucho y que hubiera sido para ella un gran apoyo mi mamá era espectacular y mucha gente el ambiente la mayoría de la gente la conoce muy bien que, que convivió uh -huh. conmigo y me decía ay tu mamá cómo me acuerdo Juan José Origel que de repente uh -huh. me lo encuentro que lo quiero muchísimo un beso Juan José si estás por ahí este, es muy amigo mío y me dice no es que tu mamá tu mamá tu mamá tu mamá mi mamá era lo más agradable lo más simpático y ese, ella era la Miss México no yo <laughs> ella era la que era más simpática más todo yo era la bonita y pues ya. era tu relacionista pública también en, en cierto pues punto pues no, no no, lo que pasa es que era una gente muy agradable y la gente la quería mucho. Sí, claro. Y yo no era muy simpática, ¿ves? <laughs> yo no platicaba mucho porque tenía, era penosa y era introvertida. Sí. Entonces yo no era la más simpática y agradable y platicadora. Entonces mi mamá como que entraba al quite. Ay, ay, ya, ay, bueno. yo, yo soy aquí la simpática la padre porque esta no habla. Sí, ¿no? claro. Entonces, muchistoso, fue muchistoso. Pero bueno, es que eso es muy importante porque dos personas de tu familia, tu tío y tu mamá, son los que dijeron. Son, son los que va, dijeron, ella tiene que ser famosa ellos, porque tiene que. Y fue porque por mira, ahí. es que es bien importante porque si los papás no apoyan a las chavas cuando ah, están claro, muy chicas. Claro más difícil para ellos. Ahora yo en ese momento no tenía, sí me gustaba uh -huh. el ambiente, y me gustaba la cantada, y me gustaba la modelada, y me gustaba, pero no tenía la seguridad para hacerlo. Entonces claro. tuve quien me apoyara, y gracias a Dios, ya después de ahí dije, no, sí, sí me gusta, sí me gusta, sí quiero, y ya empecé a trabajar ya con más fuerza y con más ganas, ¿no? Oye, y entonces eh, tu mami te acompaña. ¿Y cómo es que llegan o cómo se es que conocen a Alfredo Palacios que te vas a vivir a tu casa? Alfredo Palacios fue el estilista de Ciudad México. O sea, ah, él era, él era el que nos peinaba a todas y nos tenía divinas a todas. Entonces, ¿Cómo sí, para peinarlas a todas? Ay, yo no sé, pues traía asistentes ah, y demás, okay. pero pues andaba el pobre en friega, por eso estaba tan flaco. <laughs> Trabajaba mucho. Entonces se la pasaba peinándonos a todas, pero claro, este. Y conmigo, pues bueno, a mí le, le tocó. Teñirme el cabello más oscuro porque decía, es que estás guapa y les gustas mucho, pero estás muy güera. Sí. Digo, ¿qué es muy buena ¿Por qué muy güera? Pues para ser Miss México. Como que te decían, ¿Cómo vas a ser Miss México? Una mujer tan rubia. Tan rubia, ojos uh -huh. azules, o sea, mmm, pero les gustaba mucho pa para hacerlo, pero que. Y delgada. Uh -huh. Era el primer año que ellos dijeron. Los del concurso dijeron: Vamos a mandar a alguien que no sea la buenona otra vez, porque el cuerpazo mm -hmm. así, sino alguien en, en más europeo, más delgado, para que pueda competir pues, con las de otros lados del mundo, ¿no? Entonces, pues dijeron: Esta, güerita, sí. pero está muy güerita. Entonces me, me tiñeron el cabello un poco más oscuro para que no me viera tan gringa, como dicen. Y delgada, ¿no? Muy diferente a lo que eran las otras. Elizabeth estaba grandota, cuerpazo. Eh, la que quedó en tercer lugar tenía, eh, estaba buenona, o sea, era así como muy voluptuosa como se usaba en uh -huh. ese momento, ¿no? Y yo era la más delgada. Oye, y entonces, ahorita desde que nos vemos a la pausa, te vas como Miss México y a dónde es, dónde es el concurso? En la República Dominicana, Santo Domingo. En Santo Domingo. Y ahorita me cuentas, vamos a un corte comercial y ahorita vamos a regresar para ver cómo te fue ya después a ti en Miss Universo y qué experiencia. Uf. Uf. ahí. <laughs> vamos a un corte comercial. Claro razón. que sí

Pues ya regresamos aquí con nuestra queridísima Felicia Mercado. Gracias por estar aquí. Nos engalanas el programa. Gracias, gracias, Aparte, no estoy en toda la extensión de la palabra, cantante, modelo, actriz, conductora. Ay, todo, lo... todo. Villana de primera. Ah, eso sí. Villana Ojo. de primera. Ojo, qué bien mala. Oye, nos queda. Que no, la realidad es que, fíjate que pasa algo muy curioso, que las personas que hacen, o las actrices que hacen villanas, luego son luego las no más son lindas. Tan, sí. Y las es... que hacen de buenas son las más tremendas. Ya Sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Ya sabemos de quién estamos hablando. Por ahí del 85, 86. Ya no digas más, nos vayamos a tener problemas. Oye, cuéntame, entonces te vas a República Dominicana. República Dominicana. ¿Y Santo cómo te Domingo? va? Pues bien, bien, todavía muy es que son muchos años muy diferente los las competencias los concursos y bueno estuve allá hace dos meses haciendo una película en Santo Domingo y toda uh -huh. la gente se acuerda y no sabes qué linda gente la de Santo Domingo lo máximo y todos recordándome fue muy padre el lugar muy lindo el concurso pues digo el clásico era de un gringo y pues bueno no digo me la pasé bien pero no fue como en México que es mucho más divertido sí pero fue bien todo bien y, este, pero no quedaste dentro de las finalistas no México todavía no, no les importaba. Bueno, pero viviste una experiencia muy bonita. Ay, no, muy lindo, que tengo unas amigas divinas de, tu, uh -huh. de todos lados del mundo, ¿no? ¿Y que se te siguen te... llevando? Unas sí, pocas, uh -huh. muy pocas, muy pocas, pero sí. Pero Más las se latinas, ¿no? Y, uh -huh. Sí, pero luego, pues tu vida, digo, a todos nos pasa, ¿no? Que de repente yo también, cuando me casé y tuve hija y todo, de repente dejé a muchas de mis amistades, que gracias a Dios ya las estoy recuperando a todas. Sí. Pero también te va cambiando tu vida y vas teniendo mucho, mucho trabajo, mucho, entonces como que vas soltando y si alguien se casa, se muda, la perdiste. Ahora con Facebook es cuando vas ah, es cuando vas a encontrar a mucha gente que hace muchos años que no veías. Sí, porque antes teníamos el teléfono de la claro, casa de tal y, y, ya. Pues, y ya. y ya. se sí, cambiaba de teléfono. Esa sí es muy ya. padre porque te uh -huh. pues, encuentras. Yo he encontrado, ay, amistades, no, no les quiero decir hace cuántos años, pero estoy muy contenta porque he encontrado gente que tenía años de no ver. Oye, y entonces ya regresas de, de Señorita México, obviamente comienzas una carrera como modelo. Como modelo. Empiezo a hacer comerciales y este, pasarelas que me encantan, ya viste que me gustan, ¿verdad? Sí, viste no, que me gusta modelar muy bien. O sea, me gusta, me gusta, se me, se me da mucho, se me da. Entonces me gustaba gusta... Porque no mucho. es nada más que te guste, sino que también proyectes algo sí, para me la encanta, cámara. Y me gustaba y... mucho y me siguen encantando uh -huh. las pasarelas, ¿no? Pero bueno, son cosas muy lindas. Y empiezo a hacer todo eso por, por un tiempo y poco a poco empecé a trabajar... Eh, pues con Raúl Astor Exacto, haciendo dibujo. la novelita el, el personaje ahí ¡híjole! si les digo van a decir que qué viejita soy pero pues, trabajé con Fanny Cano este con Carlos Piñar en una novela pero un papelillo ahí que era la novia yo de Enrique Rocha y bueno así pero son cosas que empecé a hacer y poco a poco pues bueno se me fueron dando mis mis estelares de villana exactamente con Raúl Javi. Astor y lo de y lo de las novelas y lo de las novelas la uh -huh. primera novela que haces cuál es Espejismo con Fanny Cano, qué cosa, pero un personaje ahí chiquito porque pues apenas está ahí. Pero empezando. ya eras la villana, ¿fuiste la villana también ahí? No, no era tan. Ya no me acuerdo, tú crees. <laughs> no, no era tan villana. El villano era Rocha, ¿eh? el Rochón. Ajá. Este, Freddy, la noviecita y Fanny Cano, que en paz descanse, que bueno, era una belleza de mujer, y Carlos Piñar, que también lo queremos mucho, y ahora es nuestro artista es de, un escultor. de escultura uh -huh. y de pinturas, y bueno, un saludo. Eh, bueno, con todos ellos empecé. Y en espejismo. Con Fanny, ¿cómo te? Decían que era una mujer muy linda. Una, una bella. Una belleza bella por dentro Y, por y fuera. lamentablemente muy pronto después de eso fue cuando tuve la en el accidente del en avionazo. Entonces ya no tuve tiempo de, de convivir más con ella, ¿no? Porque se llevaban sí no bien. Sí, siempre, siempre, uh -huh. hiper amable, Siempre. Tuve muy buena suerte y he tenido muy buena suerte de trabajar con gente espectacular y este... Bueno, una que otra que no, ¿verdad? <laughs> pocas, pocas, pero la mayoría siendo ellas tan famosas y yo todavía no no, 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 no pues no no apenas, estabas... apenas estaba empezando y que te traten bien no sabiendo que no tienes la, la misma fama y la misma importancia que tienen ellos que te traten bien en algo y bueno Carlos Piñera era mi amigo de toda la vida y, y Roche y todo entonces bueno todos me protegían tuve la buena suerte de que tenía eran ya eran mis amigos ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces me protegían al momento que entraba yo a una producción o algo me protegían mucho Sí, claro. Entonces pues me iba muy bien. Y luego fue? de de Despejismo Empieza, a no empujen, o lo hiciste al ¿Qué mismo hice? tiempo. No empujen, empecé a hacer unos comerciales que ustedes todos uh -huh. saben, que fueron así la locura, los comerciales, porque empecé en Navidad y era yo la Santa Claus famosa, o sea, me fue increíble con eso. Y de ahí, eso y no empujen fueron los, las dos cosas que me, me impulsaron muchísimo y que la gente veía tele y me veía y decía, no, pues claro. Es la que sale de Santa, ¿no? Es la que sale con, la, con Raúl la Astor, Ajá. las mueblerías y todo. Entonces, pues sí, tuve. Esos sí comerciales que... los repetían en cada corte comercial. No, los repetían Muchísimo. cada segundo, ¿no? Entonces. Porque tenían un, un convenio con Televisa muy fuerte, eh, una mueblería bueno, muy fuerte. Eso, eso ya es cosa de negocios, eso ya es cosa tuya, no, pero. Pero, 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 pero mira, sí, tenía había. Pero bueno eh, eso, Felicia, porque te tenían esa es la, No teníamos todo lo que tenemos uh -huh. hoy. Entonces los comerciales eran la fuerza, ah. ¿no? Entonces pues, sí, salían día, noche, 3 de la mañana, 3 de la tarde, y luego aparte me veías en No Empujen. ¿Pero aparte? Y luego salía yo después a hacer otras novelas que fue con Rogelio Guerra, que no era vivir un más Poco, que Rosa Salvaje. y pues, Entonces pues bueno, me veías uh -huh. porque me veías. Claro. En algún lado o en otro tú me veías en el comercial, en la novela, en el programa. En vivir un poco qué, qué personaje era. Era yo la galana de, de, de Rogelio, Rogelio Guerra. Guerra. Sí, Ahí salí claro. con todo el glamour a todo lo que daba, o sea, en mi mero mole, en mi mero mole, en un penthouse? todo el día en el penthouse con una geisha que me atendía todo el día y toda bronceada y en traje de baño y pues andaba atrás de Rogelio, Guerra era que tenía mucho dinero, ¿no? Y me traía el brillante Disby en, en la mano, ¿no? O sea, realmente tú eras la novia de él hasta que llegó Angélica, hasta que, hasta que la sacaron de la cárcel, ¿Hasta porque que ella empieza la novela donde ella la meten a la cárcel uh -huh. porque dice que mata a una mujer. Que para la gente que no sepa, es la historia de la madrastra, que después la hizo sí, Victoria ¿verdad? Rufo. Sí, sí, cierto. Sí, claro. Es, es pero la, era vivir un muy poco. espectacular en su momento. El tema, hoy ya es un tema más, ¿eh? Uh -huh. pero en ese entonces era guau, wow, pero no, y aparte una era más fuerte, ¿no? Muy fuerte. De, 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 de Bimstein. Valentín, Pimstein, Valentín dios ¿Cuántas todo. novelas hiciste con el Con Pimstein hice varios y con Ernesto Alonso. Yo les digo, yo tuve una suerte maravillosa en mi vida de trabajar con gente tan, tan talentosa. Y Valentín, ¿qué, qué recuerdos tienes? Porque yo Ay, creo que era Valentín, una lo persona amé, que... lo amé, lo amé. Que te, como que te veía y decía, tú vas a ser multimillonaria, pero era, era el multimillonario. Él fue el primero que, que me dijo. Le digo, ¿por qué siempre tengo que ser la mala? <laughs> Dice, porque estás grandota y güerota. Así fue la cosa, grandota y güerota. Entonces, tú te la avientas a los señores. Sí, okay, bueno. Ok, así es el tema, pues así es. No, y acuérdate que el será personaje... el look y el todo. Tú, porque eres grandota y güerota, te la avientas y le bajas los maridos a todo mundo. Sí, señor. Va. A mí la que más me gustó, que fue que entraste tú a suplir a Edith González en con Rosa González, Salvaje, uh -huh. que hiciste un super personaje y me encantaba el nombre porque todavía te siguen recordando como Leonela. Leonela. <laughs> porque parecía pues León. Que vivías en la casa de los Linares. Sí, que... Porque tu departamento lo estaban <laughs> ah, arreglando. Bueno, uh -huh. eso decía yo, ¿verdad? <laughs> era mala, acuérdate que ahí sí era villana. Y te querías quedar con... Con la con casa, con el marido, uh -huh. bueno. Ya sabes. Oye, me encanta esa Sacar escenario. a las hermanas, este, ah, sí. mi banco ahí. Que <laughs> te terminas hasta peleando con ellas, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de la escena. Pero grandes final. actrices al final del día, ¿eh? Sí, claro. O sea, como actrices las amé a todas. Y Laura tuve, Zapata y Liliana tuve, Wood. Liliana Wood, no, Liliana Wood, no. Laura Zapata, eh, Beatriz Sheridan, que Ajá. era mi gran maestra de actuación. Ella, Yo salía de la novela y todas las noches me iba yo a estudiar con ella. No, pero con Liliana sí, sí fue el personaje no, de su ella salvaje, escribió, No, ella lo escribió, ella escribió algo, pero no. Pero en Rosa Liliana? Salvaje... Pero ella, no era de las ella... hermanas, no era de las hermanitas. De las hermanitas. Sí. Era, era Laura Zapata, Lozano. Y Liliana Irma era un... Lozano. Li... Irma Lozano. Era Paulette, la mamá de Verónica Castro. Estamos en otra novela, tú. Estamos en Rosa Salvaje. Ah, en Rosa Salvaje. <laughs> Ay, no, bueno. Yo estoy en vivir un poco, perdón. Era vivir no, un tienes poco toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Yo estoy eh. en vivir un poco que las hermanitas era, era, ah, era, era, era Irma era... Lozano y Beatriz Sheridan y Laura sí. Zapata. Esas eran las hermanas. Ah, no, esa está. Laura Zapata Rosa Salvaje. Liliana Pero vamos vamos. Eran las hermanas. las hermanas malas. Sí, que se decían iguales. Pimstein era muy su tema de hacer eso. Toda la familia era rubia, o toda la familia era pelirroja, o toda la familia era de cabello. O sea, todos tenían que parecerse. Exactamente. Ese era su tema. Y me encanta cuando te le cruzas en la. Bueno, que atropellas primero a Verónica Castro, que me acuerdo muchísimo de esa escena cuando arroyas pero te sigues y que se te para el auto en las meras vías del tren. Bueno, como villana te tienes que morir sí. muy drásticamente, muy dramáticamente. Y la sí. gente es lo que espera, lo que esperaba, yo no sé hoy día, ¿no? Pero si eras mala y en otras bueno, las hermanitas que las que estamos comentando esas se murieron atatemadas en la casa. Ah, sí. o, sea, o sea, todo tenía que ser muy muy, muy dramático sí. tu final porque eras mala. Por eso me gustaba mucho Valentín Pimstein. No, sí. Y aparte, toda la servidumbre, con todo el respeto, pero siempre estaban vestidos divinos. Este, todo. Con un logo de la familia, me encantaba todo eso. No, tenía mí. un estilachel. Y me gustaba que estilacho. los pobres eran pobres, pobres. Este, pero, pero pobres, muy pobres, y los ricos, muy ricos. O sea, no había medias tintas ahí. Me encantaba. Ahí. Medias tintas no había. Pero no, era, eran producciones de... muy padres, eran cosas sí. muy lindas que en ese momento, bueno, funcionaban. Ah, claro. La gente le gustaba y hasta la fecha toda la gente lo recuerda, ¿no? Bueno, ¿y con Ernesto Alonso, con Ernesto Alonso, También. qué novelas hiciste? Precio de la fama. El precio de la fama era muy buena con él. Sí, híjole, varias, varias. Con esta, sí, sí, muchísimas son muchísimas con él, sí. El precio de la fama. Pero Ernesto también fue, uy, bueno, también tengo muy que, buenas producciones. No tengo palabras para expresar de verdad la suerte que he tenido en la vida de trabajar con esa gente. Han sido únicos, únicos productores, bueno, actor, productor. En, en este mundo, ¿no? De la, la farándula este en México, yo creo que, wow, estoy tan contenta y soy, soy tan afortunada de poder ver. Y aparte de trabajar con ellos, tener una amistad bien linda con ellos, siempre sí. la tuve. Sí, siempre se aparte... me respetaba mucho, siendo yo el moco que era, uh -huh. moco divino, sexy acá, pero era un moco al final del día. Uh -huh. Entonces siempre me respetaban, siempre me apoyaban y te digo, siempre tuve esa suerte de tener gente tan importante, tan talentosa uh -huh. apoyándome. No, y, no y te, puedo te impulsaron fuertísimo. No puedo quejar. Y luego hiciste muchas novelas y novelas y novelas. Y la última que hiciste en México, ¿cuál fue? Teresa. Teresa. Uh -huh. Teresa, que ahí eras la mamá de, este, de Arenas. Alejandro Nones. De Alejandro no, Nones, sí, perdón, no, 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 es no recuerdo cómo se llamaba su personaje, pero la mamá, uh -huh. luego pues se muere y pues la Teresa me lo hace pedazos. Uh -huh. Y pues el resto de la novela me la paso peleándome con ella, ¿no? Sí, haciéndole la vida imposible a Teresa. Bueno, haciéndonos, porque nos hacíamos la vida. Pero ganaste al final de cuentas. Tú ganaste. No no porque no. Teresa sí se queda sola no, ¿no? bueno no según no. yo no y yo me voy a la cárcel y no me poco? va bien y no me va bien ay no me robo que... niños mato gente no bueno cuántas veces te has metido a la cárcel en las telenovelas pues, dos que tres entre las atropelladas del tren y cosas así ah bueno también hiciste un papel de villana muy padre en la de las tres triatas de Lucero ah pero esa no es villana de amor. Esa fue la única novela que no fue villana y pero es buenas y me costó mucho trabajo. <laughs> decía mi director, Feli, por favor, le digo te juro, lo estoy ah, Dilo con, con buena, o sea, dilo bonito, de verdad Se es buena onda. no. puedo, no puedo, no puedo. Lo tengo que decir con sarcasmo, todo me sale con sarcasmo. Y te tiran del edificio. Y me tira la, la, la una, una de ellas del edificio porque está enamorada del tío y yo ando con el tío. Oye, pero esa escena, por ejemplo, también. <laughs> Qué valor, porque yo me acuerdo que se pues, entrar un edificio muy alto. A mí me da mucho miedo las alturas, la verdad. Y te asomaste, o sea, por lo menos sí estuviste muy cerca del precipicio. Pues tienes que hacerlo lo, lo más posible, pero luego entra entró mi doble y pues ya, mira, avéntate tú. Este, pero sí sí sí, 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 sí estuvo. ¿Y no te dio miedo? Que me empujara y se le fuera no. la mano, sí. Sí, claro. <laughs> Nunca sabes que era es que, pues, mala, era mala no esa triata. Un, un accidente, si estaba muy alto, sí. y si te hubieras muerto. Eh, pero no, no la, 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 tenemos confianza, trabajamos en un sí. equipo muy padre y la verdad no podemos quejarnos de nuestros productores. Nos cuidaban, nos cuidaban. O sea, con Carla Estrada también hiciste Ay, algún, Carla, varias hice novelas. varias novelas, que la sí. amo y la adoro también. Te digo, no puedo, no puedo quejarme, ve con qué gente he trabajado sí, yo en la vida. claro. De verdad. Y luego cuando te vas a Estados Unidos extrañas México mucho extrañas muchísimo, ¿Tú muchísimo. ¿tú es toda una fórmula diferente de trabajar. Es todo una manera de hacer las cosas tan diferentes después de estar tantos años en en, en, en mi casa en Televisa uh -huh. que pues sí fue muy muy diferente y, y sí me, me costó. Lo único que pude disfrutar de eso era que estando en Estados Unidos podía tener a mi hija muy cerca. Me la uh -huh. llevé la metí en el colegio. Entonces de repente salía del llamado y me iba por mi hija, pero me la traía, para la subía, por la bajaba. Entonces eso fue lo que disfruté en ese momento, el poder seguir trabajando, uh -huh. pero también ser la mamá que tenía que ser. Oye, ¿tu hija nunca quiso ser actriz? Eh, tuvo un ratito que sí, decía que sí, decía. <laughs> tenía 10, 11, 12 años, y decía, Ay, ¿cómo que quiere ser igual que mi mamá? Y yo decía, no, por favor. Pero ya, ya gracias a Dios ya se le quitó eso. <laughs> y ahorita ya que está estudiando. Está estudiando diseño comercial ah, ya. Este, en, en Nueva York. Es artista, pero de pintar. Oye, ¿y a ti te hubiera gustado que fuera actriz o no? ¿O no de plano. No, no. ¿Por qué feliz? Yo creo que es un trabajo muy difícil, como el tuyo, uh -huh. como el de los chavos de allá. O sea, son cosas que hay de todo. Hay bueno, hay malo, hay envidias, hay gente uh -huh. que te trata bien, hay gente que te trata mal. Y hay suertes. Claro. De que te vaya bien, de que te vaya mal, de que sí llegues a donde quieres llegar y de que no llegues nunca. Exacto. Es todo al azar. Entonces yo he tenido la así que gracias a Dios de llegar a tener una carrera todavía después de tantos años pero no todas no todas no. Y, y es lamentable porque yo hay, hay mejores actrices que Felicia uh -huh. Mercado pero no llegaron a ser Felicia Mercado claro. entonces eso es una pena de verdad que no que no sea por tu talento que sea porque es que son muchos, muchos el actores. momento las personas que estuvieron uh -huh. a tu alrededor quien te apoyó son muchas cosas pero no la, la, la vida no siempre es justa ¿no? entonces ¿y en qué año te casas? ay <laughs> ay, tengo mucho de en los noventas o en los 2000's? en los finales sí finales ochentas casi noventas o sea te casaste muy joven entonces Felicia? ay brincos de era, tú no si ya me no, andaba quedando vestir santos si tú casas, ya me andaba quedando de de y me casé porque ya quería tener yo hijos <laughs> dije ay no sí. ya 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 deja de estar echando no, party y vamos a, a, a hacer cosa. familia porque todas queremos la familia tú tuviste ¿no? grandes pretendientes Grandes pretendientes. Eso no, eso no lo vamos a. <laughs> no, pero así tuviste. O sea, si, eso sí, no vamos a decir de quién ni nada, pero si hubo. Sí, si señor. Aquí se de al lado. <laughs> Oye, eso dicen. ¿Te invitaban a Acapulco de repente tus, tus novios? ¿Te, <laughs> ¿Te ibas de repente a Acapulco o te ibas así de, de viaje con, ¿Con mis él? novios? No. No. No me iba mucho porque Acapulco era el, el era, lugar. Todos íbamos. Todos sí, los sí, íbamos. Hoy Acapulco muchísimo. Uh -huh. Pero todos. Este era era la otra vez. Volvemos a épocas que fueron muy fuertes. Todos los cantantes de, 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 de disco, Barry White, y todo, todos iban, Donna Summer pues yo conocí a todos ellos, gracias a Dios, en Acapulco, porque Acapulco, Acapulco era, que? wow, Acapulco era lo máximo, ¿no? Entonces todos los fines de semana íbamos, to ¿qué? Acapulco y yeah, Acapulco. Wow. Todo era en Acapulco, había eventos, había fiestas, había openings de, 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 de nuevos antros, de, uh -huh. de todo, ¿no? Entonces, Acapulco pues era muy importante. Y claro, pues nosotros éramos chavos y queríamos O sea, si ahí. llegaste a ver a grandes celebridades sí, en Babyo. Sí, oh. sí, claro. Digo, te veían a ti también, decían ahí está Feliz A Mercado. Bueno, los latinos, uh -huh. <laughs> los paisanos. Pero tú, como, como a quién viste, por ejemplo? Así que te dijeras, oh, me impresión. <coughs> en Acapulco, pues yo digo muchos de los artistas en ese tiempo que eran muy famosos en el plan disco, ¿no? A Donna Summer. Donna Summer, Francho Jolie, Barry White, este, todo. Pues, Diana que... Rose, ¿la llegaste Baiana a ver? Diana Rose, no, esa la tuve que ir a corretear un día hasta Las Vegas porque era también mi máximo. es Ajá. Cher es mi máximo. Share, si sí es mi. Pero a a son gentes que tengo que ir a buscar Ajá. a otros lados para verlas, ¿no? O sea, pero si sí las has visto, por ejemplo, en Las Vegas. Ah, claro. ¿sí? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos porque nos tienes que platicar mucho de esa época. Esa época fue padrísima. Ay, sí, cabrón. Fue maravilloso. Bailábamos y bailábamos y bailábamos. Y más tú siendo feliz y al mercado, yo creo que te, la, te divertiste mucho más. Mucho. La verdad, vamos a un corte mucho comercial y ahorita regresamos. <laughs> Regresamos, estamos aquí felices de la vida nuevamente con. No me lo regaló, se lo quité. ¿Verdad, mi amor? dice que qué lindo eres porque me regalaste mi, mi foquito. Dije que no te me lo regalaste, que te lo quité. qué gracias de cualquier forma. Oye, me encanta que. A ver, platícame más de la época de los ochentas. No ¿Qué recuerdos tienes, por favor? Dime. Discotecas ¿Cómo era la ciudad? y más discotecas. Aquí en México, ¿a dónde salías? ¿En la Ciudad de México? Ay, no sé, gordito, no podemos decir todos los lugares, pero pues ahí había los clásicos, ¿no? Pero también trabajaba, ¿eh? Sí, claro. También pues trabajaba y no me pues, Salías porque salías a los. Había mucho evento, como ah. hoy día también, tú lo sabes. Sí. Y ahora vamos pues, porque abrieron tal lugar y van a hacer el opening y vas a padrinar y va a cantar no sé quién. Y, y, o sea, siempre hay lugares nuevos. México es, es, es impresionante todos los lugares, restaurantes, antros, ¿verdad? Uh -huh. Que abren todos los días. México crece tanto, ¿no? Entonces, sí. pues ahí estamos. Bueno, y aparte qué padre, porque era una época muy diferente muy a la de bonito, ahora. Muy bonita. Todo muy el mundo diferente. conocías, tú llegabas y a todo uh -huh. el mundo conocías, a todo el mundo te encontrabas. Este, era, era un ambiente muy lindo, de verdad. Oye, de repente, estando, por ejemplo, en un restaurante, en un lugar con varias amigas, suponiendo, con una amiga. O Siempre con una amiga. estaba con una bola de viejas yo. Me de era... repente si ¿sí te llegaban las botellas de champán. Ah, claro. Mi amigo, uno de mis amigos del baby del baby, en, en este amigo, eh, amigo, y decía Qué bueno que vienes, porque cuando tú vienes se me vende toda la champaña, porque pues tú me mandabas las botellas. En serio, de o sea, las formas. Eran más, eran más lindos los señores antes, más espléndidos. Ah, bueno. Ya no son tan espléndidos como antes. ¿Por qué se deberá eso, Felicia? ¿Por qué ¿Crees que tenga la culpa un poquito la mujer que sí. como que le ha permitido sí. al hombre decir, ay, no, yo también sí. ya pago? No, no, creo que es la, no, no creo que es el, el caso 100%, uh -huh. pero sí parte de, es que con la mujer... Eh, lamentablemente ya no se da su lugar como lo, lo hacíamos antes, ¿no? Yo no me paraba de una mesa. Oye, ¿vienes a mi mesa? Yo, no, papá. O sea, ¿por qué? Porque había, pues, no sé, había un caballerismo, había una educación, había... así nos tenían educados, ¿no? ¿Quieres venir? Pues, o sea, yo aquí estoy. ¿Qué? ¿Qué se te ofrece? Gracias, sí. Gracias por la botella de champaña. ¡Mua! Me la tomo y me voy. Claro. O sea, eso no significa nada. no, no Entonces, pues eso y hoy día creen que, bueno, que, ya que te regalaron una casa que... casi porque te mandaron la botella Ajá. de champaña. Dices... Se tienen que sentar y conocerte y... Entonces, es, sí, es todo. parte de una educación, siento yo, sí. ¿no? Y creo que si sí, la mujer de repente no se ha dado su lugar últimamente ya. Y yo sí soy de la antigüita. A mí sí me gusta que la florecita, pero que te manden, pero que te busquen, pero que te manden el regalito, pero que te lleven a la cena, te traigan la musiquita y sí, que te traigan los mariachis a medianoche. ¿Why not? Uh -huh. Me encantaba, que me trajeran mi gallo. O por lo menos... Me un encantaba. Oye, y seguías viviendo en casa de Alfredo o luego a dónde te mudas? Alfredo, Alfredo cuando fui a Miss México, pues bueno, uh -huh. me, me tocó ya venirme a vivir a, a México, me traje a mi madre, tú como vas, siempre, y uh -huh. pues estuve en un hotel muchísimo tiempo que era uno de los patrocinadores del concurso. Pero yo me toqué y dices Está en un hotel meses enteros. Ya, ya ¿En hubo... cuál hotel? Pues, dino. En el Camino Real. Camino era uno de los patrocinadores uh -huh. en ese tiempo de, de Sinta, México. Pero pues viví en un hotel un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y decías. Comer en restaurantes, restaurante, uh -huh. o sea, también te cansa, ¿no? Y, y luego que sentía... está frío con esas paredesotas. Eh, a mí me largas. encantaba y vivíamos pues, muy a gusto, no me puedo quejar. Uh -huh. Pero sí, yo me meto que ¿ya? Y no sé en qué momento el divino de mi amigo adorado, precioso, que quiero con toda mi alma, porque es mi hermano, Alfredo Palacios, este, dijo: Ay, pues vente con tu mamá. Con, con tu mamá, y digo, sí, vente con tu mamá. Que la que...". Toda la gente quería mucho a mi madre. Entonces, pues nos fuimos a vivir a Casa de Alfredo mucho tiempo. Nos, ahora sí que un amigo espectacular que dijo: No, ¿qué haces ahí? Tú necesitas estar en, como en familia, en casa. Uh -huh. Y pues me fui a vivir mucho tiempo, mi mamá y yo, con él a, a su casa. ¿Y él lo, por nos, qué, nos, porque no? ¿Por qué zona vivía más o menos? Por la condesa. Por la condesa. Uh -huh. okay. Tenía una casa grande. Tenía un departamento espectacular, como siempre. Y, y pues siempre ha sido un gran amigo y uh -huh. una gran persona, ¿no? O sea, de verdad, este, no creo que no he sido la única pero yo sigo siendo el rey porque sigo siendo su amiga y lo quiero muchísimo y ha sido una, una amistad de muchísimos años. Este, pero es es, es es divino Alfredo, pero sí, sí, pues fue un momento padre, ¿no? ¿Y, y con él, por ejemplo, te ibas también a bailar, porque él también le encantaba. Sí, claro, capir. pues era de que ahora vamos a salir porque se va a presentar en el Fiesta Americana Dulce, Manuel Mijares, Raúl Valle o sea porque todos hacían su opening no cuando todos los cantantes uh -huh. importantes no que que era muy padre claro. que venían los de España que también los esto que este todos pues todos venían no a cantar y sí, ahí bien, y, sí. todo, y había el opening del del show claro y que que era lo importante pues estar en primera fila en todos los <laughs> openings de todos los shows ah. así era no bueno, y... A, el glamour otra vez, te decís, el glamour, glamour otra vez. Porque tú me has platicado también, por ejemplo, que te ves, siempre te has vestido muy bien, yes. o sea, te gustaba verte. Me gusta mucho la ropa, soy muy wow. fashion, muy, me encanta. Y, y tenías abrigo de piel y todo. Ay, los tengo todavía ahí metidos, pero ya no se usan y ya no sé qué hacer con ellos. Bueno, pero pues ya, todavía los Y además utilizar. amo los animales, o sea, no Ajá. teníamos esa conciencia, no nos no la habían metido todavía, ¿no? Y ahora sí, yo sí soy súper amante de los animales, o sea... Ya no yo, recibirías un amigo de Ming tan fácilmente. No. En eso no, la verdad. Sí. sí, pues claro. O sea, todo Échemelos todos. Y salías y decías, ¡Uah! Y era el glamour otra vez. Pero sí, ya lo piensas dos veces, ya las cosas, ya aprendes. Y el mundo, pues ha cambiado. Y, y sí, amo los animales y me, y me enferma a ver. Claro. Cuando lastiman, se los digo de una vez ya que estoy aprovechando el momento. Aprovecho para decir que sí estoy en contra de que todos los anima cualquier animal les hagan cualquier daño. Este, todos tienen derecho a estar y, y bueno, son la felicidad de, de todos nosotros y vida. Entonces claro. a mí sí me molesta mucho la gente que lastima a cualquiera a los animales. Les quisiera hacer lo mismo que hacen ellos. Ay, no, se me sale ellos. lo se me sale y... lo Leonela. <laughs> Oye. Mm. Y... Protejan a y... los animales. A ver, después te vas, bueno, te vas ya a Estados Unidos, que de repente un día dices, bueno, ya me voy de aquí de México, me ofrecen un muy buen trabajo. Sí, cuando, cuando, fui, te fui, a, casada, cuando fui a Miami, sí. Te fuiste ya con tu, con tu hija, con, de mi hija chica, y con mi esposo, sí. Que dijiste, también quiero que mi hija estudie en Estados Unidos. No, no era tanto porque estudiara en Estados Unidos, era era por estar con ella, porque aquí estando trabajando, pues trabajas todo el día y los, las distancias y metida en el estudio hasta las 3 de la mañana y sábados y domingos, entonces, pues cuando tienes un hijo como madre, Uh -huh. Quieres estar con ellos, ¿no? Y yo toda la vida me la pasé del tingo al tango y viajando uh -huh. y haciendo y nunca estás en tu casa. Tengo amigas que me decían, híjole, yo ya no voy a ser tu amiga porque meses y yo no sé de ti y no te veo. Entonces, ¿cómo puedes tener una amistad con alguien que tiene un año que no lo ves porque está trabajando? Exactamente. Y ya, como que me decían, sí, ya. No. O ¿sí? si te quieren, pero pues tanto que sí, no te visto Sí, pero ya no, adorado, Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes una familia, pues obviamente te cambia todo tu... Y te concentraste en tu hija. Y pues bueno, yo estaba tan contenta con mi güerita hermosa que tuve. Y tu mami también. Porque y mi ella mamá se que siempre con estuvo tira. conmigo y me apoyó mucho en ese en eso, que también fue maravilloso para mi hija y, y demás. Pero pues yo quería estar con mi bebé. Yo quería disfrutar de ser mamá. Y como toda buena mujer. Dijiste, ya soy madre, a lo mejor quiero respirar otros aires, ¿no? En ese momento sí, por, uh -huh. por mi hija, sí. Sí, en ese te momento, vas, sí, te vas allá, ¿y cómo llega a uh, tu vida a sí dejé un tiempo, eh, dejé mm. un tiempo a trabajar, punto. Porque se entró al kinder y yo quería ir a la mamá que llevaba los los pastelitos uh -huh. a la escuela y hacía los eventos de niños y todo el numerito me eché, todo el numerito me eché de las fiestas infantiles y todo lo demás. Como cinco años. Un buen rato. Y después sí, ya que creció un poquito más, ya me, mi mamá me decía, oye, ¿y vas a volver a trabajar? No, pues sí. Pues como para ayer, porque ya a los 100 vida. años ya nadie te va a querer, ¿no? Entonces le digo, sí, tienes razón, ¿verdad? Y sí me gusta y me encanta mi trabajo. Sí, Pero claro. Pero sí fue un buen descanso y fue un, un momento que me dediqué a la familia a la familia, a mi mamá, a mi esposo, a mi hija y, y todo lo que es la onda familiar, ¿no? Pero bueno, ya creció, ya se fue, ya las cosas cambian y dices, a mí esto me gusta. A Oye. mí mis villanas me encantan, a mí me encanta mi trabajo. Ahorita Perdón. que estás en México, hay un personaje que es, van a hacer otra vez un remake de una telenovela muy exitosa que yo sé que te acuerdas de ella que es Cuna de Lobos. Uy, fuertísima. Que a mí me encantaría, porque aparte creo que ahorita estás perfecta para poder interpretar ese papel de María Rubio. Sí, pues ya Catalina. no soy tan joven, ya, estoy, ya tengo más. Y ya tengo, bueno, una experiencia que no tenía en ese tiempo, ¿no? Y ahorita sí es un personaje que pesa mucho. mucho. Uh -huh. Y tiene que ser una gente como la original, que claro. es una gran actriz, ¿no? Y demás. Y pues sí, yo creo que si vas a ser un personaje así, hay que echarle ganas uh -huh. y hay que tener claro. los aquellos para hacer realmente por eso fue tan tan reconocido el, el personaje no sí. Por la fuerza sí, que tenía entonces no puedes cualquier gente no lo puede hacer pero fíjate que si te lo ofrecieran si sí, dirías tú con los ojos cerrados sí Ay, bueno, claro. con uno, porque Ay, claro. ya que con, uno. Un con uno claro dejaría yo ese ojo azul cerradito no claro ese, ese es un sí. reto impresionante con miedo con mucho respeto pero claro que lo haría porque es algo diferente y algo y es otra vez un reto para esta carrera claro. que, que se ya si sí saco eso, híjole, ya saco cualquier cosa, no entonces sí sería padrísimo, obvio, obvio. Todos, todos los que estamos en este mundo del, de este negocio, pues nos encanta yo como las villanas sí las amo, las quiero mucho a mis villanas y cada día les he tomado más cariño uh -huh. y las he entendido más, entonces creo que la psicología se me ha dado más. Porque te van a dar un premio justamente de la comunidad gay porque te recuerdan mucho. Claro. Por las villanas. Mis amigos gays hermosos que amo muy adoro y bueno agrade agradecidísima. El viernes estamos ahí con todos sí. mis amigos encantados y muy contenta y agradeciendo de verdad porque, todo ese porque apoyo. Porque ellos votaron de que, quién es su villana preferida que recuerdan con mucho cariño. ¿Y te recuerdan? Pues qué bueno que se acuerden, los... ¿eh? Qué bueno que se acuerden Pero porque ya hace rato. de con Leonela de, de Rosas de Nueva. y, te y muchísimo Genoveva. Y Genoveva la de Teresa, ¿no? Genoveva. Exacto, también por la sí. de Teresa. Pero sí, sí he tenido mucho éxito con eso y la gente me quiere mucho por, por mis uh -huh. villas, Cosa rara, que digo ¿y ¿por qué te gusta tanto la villana no es que me encantas en la villana le digo pero es mala ay sí me encanta ah, no, pero es que todo Yo, todos me tenemos nuestro lado oscuro verdad sí claro te gusta ver cómo le haces la vida imposible a, la, a, la, a, la, a y, la Y han tenido mucha fuerza entonces creo que son los personajes que más fuerza han tenido no en, el, claro. en nuestro mundo de telenovelas no que las malas siempre son recordadas exactamente ¿no? ¿Y entonces, cine? Padre, ¿No tienes ganas de hacer cine? Sí, además, bueno, y ahora que ya estamos haciendo más cine, porque hubo una temporada que yo uh -huh. empecé haciendo cine con todos mis amigos y luego pues como que ya no hubo películas buenas, como que uh -huh. ya no hubo una buena producción, pero ahora vamos de nuevo. Tenemos uh -huh. grandes productores maravillosos ahora con premios internacionales y demás, entonces qué gusto que ya México vuelva a ser reconocido por su cine mexicano. Entonces ahora sí hay oportunidad y claro que encantar, nos encantaría. ¿Y series? Pues series y novelas vienen siendo lo, el, 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 el cambio que ha habido hoy no pero es la sí. misma cosa nomás más cortas y, y, y es lo que está ahorita funcionando es una novela para mí claro pues ya debería bienvenido a todo el trabajo definitivamente claro. y si es de villana mejor <laughs> si es de mala mejor pero igual me salen igual me sale muy bien ya no es tanto reto porque ya las tengo muy hechas entonces yo creo que ya sería más reto para mí hacer una buena no pero pero me encantaría que me ofrecieran. Yo trabajo y me gusta mi trabajo y me gusta todo y lo que me ofrezcan que sea algo interesante para mi carrera y como claro. actriz, lo haría. Pero si es villana, la voy a disfrutar mucho. No, yo creo que vienen unas villanas padrísimas. Para ojalá, tú. ojalá, porque la villana ha sí. cogido mucha fuerte ulti, mucha fuerza últimamente. Sí. Pues ve to, de todos los cuentos de Cenicienta y de. Antes, uy, la mala, la cruela débil. Uy, yo, yo hubiera sido feliz de cruela débil. Ay. Bueno, es que los cuentos de, 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 de Disney yo veía con mi hija y le decía, mira, esa. Sería yo, la de la, la, la sirenita, digo, Úrsula. esa sería yo, mi hija así como diciendo, ¿qué onda mamá? Pues es que ese sería yo, si yo fuera, yo hubiera hecho esa película, esa sería yo, pero sí, esas son las fuertes ahora, y ya viste como eh, Angelina Jolie uh -huh. hizo la Maleficent, la, la ¿no? Y porque es mala, resulta que hay una psicología detrás de la claro. mala y porque es mala, entonces ya no están dando chance de, que al final se de ser humanas al final del día, ¿no? Sí, ya no son esas malas no. que estaban como desquiciadas, sí, nada más exacto. queriendo matar es a alguien. Que ¿no? algo traen en la vida, algo, algo les hizo... Alguien qué? les hizo bully, entonces ellas se volvieron malas. ¿no? <laughs> Oye, eh, y cuéntame cómo es, ahorita que ya estás aquí en México... Yo sé que tienes muchísimos planes, vas a y hacer vas muchísima a prensa. Tenemos, muchas cosas. Muchísimo, tenemos muchos planes también. Muchos planes, mañana tenemos fotos, sesión de fotos, ¿podemos sí. decirlo? Sí, claro. Para TV Notas, Notas. tenemos ah. cosas muy, muy lindas mañana que hacer. Tenemos este el premio de la mujer, ¿qué? El Internacional el de, la mujer. de la Mujer. El sí, miércoles el 27. De, y luego lo, lo de mis Hayek amigos gays. Y el Hayek el sí. jueves 28. Y tiene la comunidad LGBT Orgullo de mi Ciudad. Así se llama el premio. Qué bonito, ¿no? El 29. Estoy muy orgullosa de mí 29. misma, de mí misma. Estoy muy contenta y les agradezco muchísimo. A todos. Y la próxima semana vas a estar en muchos programas. Tenemos también. muchas entrevistas todavía. Muchas entrevistas. ahí tengo mucho que practicarles todavía. Sí, claro, por supuesto. Y me encanta que sigues en Super rubia. Pues cómo no. Claro. Pues, cómo no. Yo sé que les cuesta mucho bueno, pensar es que, que no soy, pero sí soy. Te pintaste de pelirroja. Porque sí, para una novela. Ay, horrible. Digo, Sufista. fue padre, fue lindo porque otra vez soy actriz y tengo que hacer las cosas que hay que hacer para cambiar esos personajes. No creo que me que era necesario, pero bueno, lo hicimos porque no, no quise que pensaran que no era yo profesional. Pero luego para quitármelo y volvérmelo a pintar de mi color sí, fue todo, un todo drama... Era un pelirrojo fuerte. Entonces digo, una peluca, por favor. Pero yo no tengo problema con, con usar pelucas o cambiar de look. ¿eh? Pero raparte el pelo, si no podrías. Pues sí, nada no más que peluca. Ah, claro. No me lo pintes, no me lo cortes, ponme una peluca, que hay pelucas maravillosas y Ajá. claro que yo yo te hago lo que quieras, pero ¿por qué me tienes que cambiar mi look para el resto de mi vida? No, Porque nomás un ratito, amenaza. nomás un ratito, yo quiero cambiar el look nomás un rato para ser el personaje, ¿no? Y entonces pues una peluca, este, cambios de maquillaje, claro que este, en esto estamos, en este negocio tenemos que ir. Es un tema muy interesante y es una realidad porque, bueno, todas las personas que estamos en este medio, sobre todo muchísimo más los actores, también los reporteros, pero sobre uh -huh. todo más los artistas, los actores, actrices, y más cuando tienen un éxito y que tienen una apariencia física tan fuerte como la que tú tienes, porque tienes una persona con mucha personalidad, eh, vive uno de repente muchas envidias. Todos. Sí. Lo que decías, todos, en todos los, los ambientes, ¿no? En todos los trabajos que cuando, ¿Alguna maldad que te hayan tú, hecho muy fuerte, que te hayan escondido unos zapatos o que te hayan... Ay, sí. A ver, Señorita México. Mira. Uh -huh. Ese penacho del que del que hablamos, divino, uh -huh. maravilloso. Gano, termino el, el evento. Obviamente soy la última en salir, al final porque todas se regresan a su camerino, se agarran sus cositas y se van al hotel o a donde tengamos que a su casa. Uh -huh. Y yo pues tenía eventos, pero dije no déjame ir por mis cosas antes de que vayamos a los, a los eventos que me tenían preparados para pues la que ganara. Uh -huh. Y cuando regreso al camerino, mi penacho de plumas pisoteado por todo el camerino. Sí. Plumas por todos lados. Pisoteado Ay, y hecho. Dios mío. Antes no te robaron más cosas. Pues sí. No, Así o sea, es pues que hay muchas envidias. Y, y, y eso fue. Las que como no que fueron felices de que gané, ¿no? No, pues claro, ahí Yo alguna... no sé, pues no te voy a decir quién es porque no sé quién, quién lo hizo. Pero sí, 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 pasó. ¿No habrá sido Elizabeth Aguilar? Ay, yo espero que no, porque de verdad. Fíjate qué chistoso. Déjame tocar ese tema rápidamente, porque mira que sí hubo. En ese momento, pues éramos rivales. Estaban muy jóvenes también. Nos veíamos y. Como que ay ya la no estás. Dos muy No nos altas. queríamos. No, ¿por qué? porque porque yo le gané, porque ella no está contenta. Y hoy día, déjame decirte cómo la amo y la adoro y qué uh -huh. bonita amistad tenemos. Ah, mira qué bueno. ¿Eh? es una gente que quiero mucho, tuve una situación en la ANDA, y todo el hijo, y necesito, me dice, ay, yo te ayudo, yo te ayudo, porque yo estoy haciendo esto, y esto, perfecto, y en eso, nos empezamos a hacer amigas otra vez, ya, como dicen en la vejez viruelas, uh -huh. nos empezamos a ser amigas otra vez, es una gente que quiero muchísimo, es una gente que cuando murió mi mamá, me dijo, ay, porque las dos tenemos, las mamás que se llamaban Ofelia, las dos, y entonces en ese momento me buscó, y de verdad, hoy día es una gente que quiero mucho, que respeto mucho, y que ahora, pues nos llevamos increíble, Oye, y después pasó el tiempo y recibiste también otro tipo de envidias. Otras personas que de, ¿De repente... Qué estás te hacían, hablando? No, no, no quiero... ¿A qué como, me vas a decir? ¿Quién me vas a sacar? ¿Qué trapitos me específico? vas a sacar? Pero sí hubo algunas que te hicieron la vida imposible. Dos, tres. Pero tú realmente te... Pero imposible, la vida imposible no. Imposible no, pero que sí que te quiten, tomen una chamba porque ella tiene más estelar que tú ah, y, no. y si tienen el poder de sacarte, te sacan. Bueno, te sacaban. Te estoy hablando de hace mil años, ¿no? Cuando todos éramos muy jovencitas. este Sí, cosas así, sí, pero nada que me afectara muerte de vida. O sea, nada. Digo, sí, en ese momento sientes, mm, dices, ¿Sientes bueno, ser? really. Uh -huh. pero, pero pues no pasa nada. Es parte de, ¿eh? también es... También es parte de la vida, ¿no? Yo creo que todo ¿Y todos tú de repente pasan. también le hiciste alguna este, maledicencia a alguien o no? Que dijeras, ahí no está, me cae gorda, ¿no? ¿no? Que no venga. Fíjate que no, yo he pecado por ser buena gente al final sí. del día. y este... ¿Era el ausente? el ausente? ¿Tú eres el ya ausente? Llegó, aquí está. ¿Tú eres el que me tienes esperando hace tres horas? <risa> <risa> no te vayas ahí. ¿eh? No te si vayas no, ahí. Voy por ti, voy por ti. <laughs> Tengo esperando mucho tiempo. <laughs> este, no, yo, yo no. Yo la verdad nunca he siempre he sido buena. Razón, Ven a ah, saludar. Sí. Oh, claro, estás muy, estás muy platicado. ¿Estás muy platicado? Por todas tus amistades. ¿Tienes muchas amistades lindas y queridas? Ay, Dios Tenemos Dios? en común. Sí, ¿verdad? Pero no nos habíamos conocido, según yo. ¿Por atrás? Uy, ya me que no bloquees Ay, la cámara. Me Año, la ¿Eh? Nuestro productor, el Don Güero. El Don Güero. Qué gusto, ¿eh? Ah. ¿Te gustó al fin? Gusta al, fin ya. al fin, al fin, al fin. Llegó Muchos de comentarios tráfico. muchas cosas. Me bajo así ya. Pero, ah. ¿No quieres una, ¿Por qué no le traen una silla? No, así ya? les voy a dominar. No ah, te vayas. Visto, ah, Para que estamos Ven ya No, tú tienes mucho que platicar. Uy, ya llevo dos horas. Y lo que me falta ¿Ya no la hiciste la exclusiva o qué? Te voy a casar contigo. <risa> 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 que va a haber próximamente Pero, una boda. Yo, ¿Qué, qué, qué qué ¿Cuál es la exclusiva? ¿Qué ¿Vamos a trabajar juntos? Ah, <laughs> esa, esa parte, esa. ¿Cuál es la exclusiva? A ver, cuéntame. ¿Qué exclusivas tenemos? Nada. No, ¿cómo nada? No? Nada. No, tienes que <laughs> Ya ves, jálate la silla. Vente. ¿Qué? A ya, estamos, ya estamos aquí en el aquí final no, de la yo, yo, fiesta. No se preocupen. Podríamos echarnos como, este? como cinco programas más. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí. ¿Eh? ¿Podemos? ¿La exclusiva qué? ¿Qué nos es exclusiva? Oh, ¿Qué exclusiva? Sí, no, ¿De qué no, estás no, platicando? Estamos, estamos platicando, platicando de. de las envidias. De las envidias y de que si alguna vez. Le hizo este alguna mundo maldad, del, de la no maldad, maldad. Mira, ya viene Don Güero. ¿Conocen a Don Güero? Ahí es que estamos lo luz. máximo, Don Güero es don el don que le robé. Mira, cámaras. le robé sí. este. Vean. Don don le güero. robé este. Para sacarme fotos bonitas ah, en es es mi una cámara. Maravilla, don es una lindo, loaste. hermoso. Y tiene no, los ojos más bonitos que los míos. Y eso no se vale. Y eso no se vale. Vean Don Güero, vean Don Güero que tiene los ojos azules hermosos, ya lo chulé desde que llegué. Gracias, hombre. Pero bueno, pues ya está con nosotros, él está serio y propio, en... Ya estoy aquí de invitado. Bien, bien. Tan platicado el Eddy. Sí, ¿Tú, tú, 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 te queremos. ¿tú, tú, 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 tus ver. amigos, uno. Que, ¿no? este, con Artemio, Con Artemio, uno. Con Hugo, otro. Con... Ah, Hugo, el de los. Ah, mi amigo, Y un tema. Sí, ya sé. El mundo es muy chistoso, porque pues, la verdad no te conocía y no tenía idea. Y de repente saliste. Muchas cosas. Tu nombre salió como en 28 lugares. Y sí, bueno, supongo que igual, ¿no? O Mira, sea, qué nos... chistoso. Bueno, eh, el, el, bueno, no, 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 pero el mundo nos volvió, nos, atra nos atrajo. Bueno, Algo fans pasó. en todo México Gracias a Dios. Yo soy uno más. <laughs> yo gracias, soy. Gracias. No soy gracias. el más pequeño ¿eh? de tus fans. Soy ¿Por qué? fans de los grandes. Pero el más lindo, sí no no no, sé, no sí. sé luego te digo deja que lo conozca bien es muy lindo, deja que lo Eli. conozca bien y luego platicamos la verdad es que es un, una persona ya me ha platicado cosas muy buenas tuyas sí tienes buenas referencias bueno también tuvo mi amigo Hugo me dijo no está guapísima que no sé qué no pero este... es muy linda pero la verdad gente le muy hago linda, las cejas uh -huh. sí wow qué es la técnica sí, de cono... microblading, microblading sobre todo el precioso me dijo mi seco mm. le hablé a un amigo Javier de la Rosa dijo quién es el más fregón para hacer el Michael Bell y yo tú las cejas así Hugo y vivir a veces. Hugo llegando te vas horrible. Hugo y pues ya ya mira bien bueno, hermosa con y, esos es, ojos. y aparte gracias y aparte es una gran persona o sea, aparte sí, digo porque persona. una cosa es trabajar con alguien y ay, ay, bueno bye pero pero él es súper lindo digo ya bueno dos tres vueltas y sí, ya tenemos. me consiente mucho cuando vengo no salgo del salón <laughs> tenemos 20 años de amigos es un amor, ya 20, le dije. si no es que un poquito le ¿Sí? que ¿Te tenemos date muchintos? esta semana en algún momento. Sí, sí, pues ahí tenemos. Para juntarnos. ¿Pero dónde está Hugo? Está en Essence. En no? Hugo está en estudio Essence. Ah, en ok, en Bosques de las domas con Grace. Con Grace Guzmán López. Uh -huh. Pero llego, yo iba a mis cejitas. Y terminé, saliste todo. Y salí peinada, pero maquillada, pero la uña, <laughs> pero el pedicure. Entonces, ¿me consienten? Entonces, sí. ¿qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Pero a mí que me, me fascina. Es. Entonces, algo. Y aparte, aquí también Hugo me tiene imagínate. un programa. que sí. No sé qué día sea, pero hay que checarlo. Los que días mucho. martes a las 9 de la noche, ah. Old Unity's Blush. Martes a las 9, que se llama. Old Unity's Blush. Uh -huh. All, All, All Unity's Blush. Old Es de no, Yo creo que necesitamos más que eso. <laughs> yo creo que necesitamos más que queso. Pero Hugo y yo platicamos. Es... Con Ivón de los Ríos, que es también. Increíble. Y yo tengo mañana, no se pierdan, la oveja negra a las 6 de la tarde. Y eso de que se trata cuéntame. De la oveja negra. es una oveja negra? Puede ser que sí, no. no. Tuve dos medios hermanos. No, no, no fui precisamente. No fuiste oveja negra. No eres oveja negra, no. Es que yo lo que les digo en el programa es que todos somos oveja negra en algún momento. ¿En algún porque nos revelamos concepto, ¿no? de algún con, en alguna de situación. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Este Y regularmente en donde nos revelamos es donde nos sentimos seguros. Yo hablo de cómo descubrir tu talento y volverlo el negocio de tu vida en mis conferencias. Uh -huh. Entonces. Regularmente tiene que ver con tu talento, porque claro. vas en contra de la corriente, porque como es tu talento, te sientes seguro uh -huh. de lo que hablas, de lo que expresas, y te vale. O sea, si a ti te gusta pintar y aunque no sepas técnica, tú te sientes sí, seguro porque sí, todo el mundo te dice, wow, sí. qué padre, y tienes no sé que qué, tener qué, seguridad qué, para poder llegar a eso algún es la universidad. Entonces, ¿no? Si eres bueno claro. manejando, también igual, claro. a lo mejor tienes todo el mundo dice, es que tú nunca has estudiado, tienes pero eres razón. el mejor. Y mucho nos ha pasado que eh, llega, que te dicen, oye, pero nunca he estudiado. Lo haces muy bien, pero nunca estudié. Es que, hay gente que, tiene que supongo que en actores también hay bueno, un montón, ¿no? Yo nunca ¿no? estudié y fui a Miss México y empecé Exacto. a hacer novelas y yo decía, ah, Exacto. Y yo bueno, no tenía idea hablando. de lo que estaba haciendo. Hoy de día pues ya hice tantas villana. que ya aprendí, porque aprendí, ¿No? Uh -huh. pero no lo sabía hacer en un principio. Don Güero, bueno, si le hablas a Argenis para que conozca a Felicia Mercada, que le encanta el tema de las mises. Ah, para sí. Que ese le le encanta. A, pero muchas. el tema o sea, de las mises también es increíble. Que, pero que le digo que ha cambiado mucho. Le digo que ha cambiado mucho la mecánica y el Claro. Todo. Yo extraño el glamour de las Misses. Cuando yo fui Miss, yo de llegaba todo. y se tiraban al piso, pero a gustito. De todo, antes para ir al teatro, ¿te acuerdas que a no? mí me vestían? ¿Verdad? Padre? O sea, bueno, los de Disney. Shorts? O sea, iba tirando. Sí, o sea, así, no, yo llegaba a ver a gente de los York, eh? ochentas. ¿Que vas así? Dices, ya la gente no se viste uh -huh. No, antes, ya no me pasa no, en ningún lado. Se iban sí, bueno, hasta esto. con pieles. En los 80, Las pieles teatro. que voy a sacar? Sí, las pieles. Del a sacar del y, si, y tú tenías pieles, y digo, pues las tengo todavía, pero pues quiero muchos los animales y ya no los voy a sacar. No, Bueno, pero deberías de sacarlas porque al final de cuentas, pues ya, digo, las ya mataron hace 30 años. Esa es la próxima que tenemos que hacer en TV Notas. Sí, sacar Lo, las los, todo, los trajecitos que usaba yo antes, que tengo muchos que te los voy a enseñar, que todavía me quedan. Uh -huh. que te quede claro que todavía me quedan. <laughs> Hasta el traje de baño de Ciudad de México tengo. Entonces ¿En eso le vamos a hacer un día, una, una sesión sí, de... Sí, claro. Los oldies but que tienes en el closet que Ay, todavía me entran. Yo todavía se me, me muero entran. por ver el traje de... Ahorita ese. te claro. lo voy a enseñar. Ahorita México. te lo voy a enseñar. El traje de baño. El traje de baño y el traje de apache, ¿qué dices tú? Sí, claro. ¿Tú? ¿Quién, quién estuvo en tu generación? ¿Concursó contigo alguien más? Acabamos de hablar de Elizabeth Aguilar. Y, Gab y Gabriela Solnón. Er Ernestina, Ernestina Sodi. Payares. payares. Las fueron, tres las competimos dos, en, el mismo las con, tres. en el mismo concurso. Yo de Ernestina Sodi no digo porque hacen que mi amiga es Laura Zapata. La otra señora es amiga del señor. <risa> <risa> Entonces, no, no, también Laura <laughs> la que... Sí, no me digas. También es amiga querido. mía, ¿eh? Sí. y Gabriela la adoro. Son muy buenas personas y muy lindas. Sí, ellas. todas son muy lindas. Y tú te yo... me figuras mucho a Gabriela, fíjate. A Gabriela Sodi. Ah, Tienes un poquito como, mucho, como sí. el tipo. Uh -huh. Muy guapas las dos. Y las conocí obviamente. A todas. Pues, digo, pues yo competí con Ernestina. Yo tenía que ir a sacarla de su casa porque su papá no la dejaba ir de viaje. No creí que Ernestina tuviera como el temple para el concurso. Ay, no, claro? Ernestina quería ser actriz también. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que ahí la que, bueno, primero Laura bueno, obviamente pero comenzó, es, ¿no? pero después, este, después comenzó Talía y bueno, pues ya Ya, nos se quitaron, dedicaron nos quitaron el, pues... el spotlight. Sí, tú ¿Eres única familia que eres actriz? No hay nadie más, ningún actor, actriz. La Mercado tú. es única. Sí, claro. En esta familia. Que y nadie hace, quiso después, no a lo quiso mejor alguna más. prima, alguien nunca ¿No? quiso. Bueno, quién nada. sabe. Pero no, o sea, no, 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 se, no se dio, o sea, en ese momento. A ver, cuéntanos de las envidias, porque dejaste al público muy picado envidias. con las envidias. <laughs> Los las envidias, ¿cuál? Ya te dije, pues ya, ¿de quién te dije? Me este, que si alguien, me, sí si me hicieron cosas. Le digo que en el Ciudad a México, la primera que me acuerdo es que cuando yo gané, traía el penacho como de Apache, que ya te lo voy a enseñar, porque se ve que no te acuerdas. No me acuerdo. Este... Que fue un éxito. Eso fue parte de mi éxito, déjame te cuento. ¿eh? ¿El penacho? No se salía. En esos en ese, en ese tiempos, ¿no? <laughs> como dicen, los trajes típicos no eran como son hoy. Hoy salen los trajes típicos, son como de las Chico, Vegas Te voy a o no. qué año, porque no es un insulto, te ves guapísimo. No, no te voy a decir. Te ves espectacular. No te voy a decir. ¿Qué año fue? ¿Qué no te voy a decir? En el 70. Bueno, pues todo el mundo se 77, pues ya. Pero no te, no ves no, te ves No, no, este, no se usaba. Esos trajes que salen ahora en Mis Universo y todo no, no no los veías en ese entonces, veías el traje de chapaneca y el traje de no sé qué, ¿Y todavía era tachinito y, y era todo era como, así. Y no había Eran los trajes ¿sí? típicos. Eran yo los trajes típicos de apache semi encuerada. Claro que por supuesto. ¿Qué onda con esta de dónde viene? Pues uh -huh. es la de Tijuana, tú pues cómo? Oye, Entonces, pero las mujeres fue... de Tijuana son guapísimas. Yo, todas las que ah, no conozco son no, guapas. Y muy altas. ¿Yo ¿Qué, qué quieres que te diga? ¿Yo ¿Qué, qué quieres son que te diga? Y altas. No y estamos platicando que sigue parando el tráfico pero en, en su momento paraste realmente el tráfico en Reforma y en Insurgentes, o sea, realmente si sí te atravesabas y los coches se frenaban. No, te veían te de lejos porque, aquí, ¿no? porque, porque te veían sí. muy alta y, y, se, y los coches se frenaban. Bueno, pasé de país está yo grandota güerota. Y aparte se bajaban también porque muchos sí, te querían grande, conocer. Güerota. Se bajaban de los sí, autos. No te tanto sigo parando. la uh -huh. que te Yo bajando. te veo y te ves guapísima, sí. Y me está platicando yo que que, más, que en los ochentas grande, le llegaban este Botellas de champaña a la mesa ah, en el Baby. Oh, Le llegaban tres, cuatro. En el Baby en Acapulco me decía un amigo: No, aquí cada vez que vienes tú, aquí se, se me acaban las botellas de champán. Y se las tomaba Alfredo Palacio, se me hace. No, pero, pero tomaba mis amigos, porque yo no tomaba. No cero hoy te tomo dos copas pero uh -huh. en ese entonces no te tomaba nada ni siquiera le servías me llegaba, así tantito sí, para... ah gracias por la botella de champaña uh -huh. y me la echaba al coche a la maleta o a sí, pero sí lado. tiene que ver mucho por ejemplo que no tomas en esa época digo yo creo que te, para tener esa piel yo creo que te cuidas mucho vamos a una pregunta eh, me pusiste sí, ¿no? a pensar no, no tiene nada no, de era, yo coherente así. nada más. No, pero nunca fuiste, ni no siquiera No cometí fumabas, errores pues, ¿sí? por no andar no. borracha. Pero fumabas, por ejemplo, o no? Nunca he fumado. Nunca fumaste. Es que nunca la pierdes espectacular. Nunca he fumado. Te voy a preguntar algo antes de que nos vamos a corte comercial, digo. cuando me hace cara malo. de te voy a preguntar algo no. le tengo miedo, ya. Y vas a no, que no alcanzas. No, que sí siga. Ah. En algún momento... ay Don Güero. Don Güero. ¿Del lado de quién estás, eh? <laughs> don Güero, ¿de qué lado estás? Tanto que te quería yo ya. Dos don Güero, ustedes no conocen, pero no saben qué honor tener aquí a Felicia Mercado. Todo claro, el público que nos está supuesto. viendo. Es una actriz una espectacular más. de las mujeres más guapas que, hay, que tiene en México. No, sí, aunque te chives. O sea, ojos te espectaculares. Voy a salir así este, qué honor que estés con nosotros. Yo estaba muy emocionado de verte. Pregúntale. Hugo me dijo. Hugo te me dijo. Dije, no, ¿Te no, ama, no, te adora. Le digo, ¿y por qué? Si no se si me Pues conoces, porque soy tu fan. Pero no me conocías. Pues pero porque Hugo somos me, fans. Hugo, te, Hugo me confesó. ¿Qué te confesó? O sea, porque fui la primera vez y me hizo así el numerito. ¿no? Y todo Es que nosotros. Y el decí... segundo día, la segunda vez que fui, que fue hace 20 días. Y te, ya, ya que estamos más relajados y ya me lo cotorreo y le digo y ya le digo vamos a cenar vamos a, vamos a sí, no es que me dice ay, te tengo que admitir algo te tengo que confesar qué pasó Me dice, la primera vez que viniste estaba yo así estaba yo así temblando le digo pero por qué me dice, porque me ponías muy nervioso estaba yo súper nervioso y yo no sabía si te iba a poder hacer es que si pones no. Felicia sí. estaba yo sudando estaba yo, pero por qué? y luego te recordamos de villana nos das más miedo mm. <laughs> es que te, ¿Te recordamos todo lo público? que has hecho somos maquistas nervios. de toda la vida yo ya casi no maquillo porque tengo la agencia y todo el setor Pero trabajo, cuando trabajo. maquillamos juntos, <laughs> le, le decía, hay de ojos de Felicia Mercado. Ay, mi vida. Entonces era ojo así como de... Y mira alto, que eso sabes. fue mi, mi... Ay, me odiaban todos. Ojo porque decían, es Mar que esta quiere ponerse del ay, lado. No, lo, digo, déjame, no me... No me como fe Felicia Mercado. No, no, eso. Y era todo el pelazo. Ajá. Pero lo padre es que todavía me quieren ver así. Pero es que si quiero ver así. A mí todavía me dicen, oye, me o, sea, o el no Me imagino que te cortes el pelo por eso. Pues ejemplo. en Teresa empecé. Cuando yo regresé y, y tenía cinco años de no hacer nada, seis, de no hacer novelas, de no hacer nada, regreso a Teresa. Entro y llegué con el cabello aquí porque dije, pues ya soy mamá, ya, whatever. Entonces, pues ya empecé a hacer la novela. El güero Castro y su socio. Y el socio me dice, No. Es que eres un ícono, güera. Le digo, ay, gracias. Y me, me chuleó así como tú. No, el pelo. Ah. Me dice, pero. León, no León. tú? Digo, ¿Cómo que no soy yo? Me uh -huh. falta eso para que seas feliz en mercado otra vez. digo, ¿qué? ¿Me quieres? Digo, ahorita no me lo voy a crecer mañana, ¿verdad? Porque estoy en plena novela. digo, ¿por qué quieres ponerme extensiones? Me dice, sí, ¿no? Y le pusieron extensiones. Y de repente a la mitad de la novela en un inter, ¡fum! Salgo así. ¡Wow! Uh -huh. Con todo el... Me dice, es que ahora sí eres feliz. Claro. Sí, yo también lo hubiera hecho. Es que te reconocemos como una sí, rubia. ¿no? Muy dije, fuerte. Entonces ya voy y me corto y le digo: no le cortes, no le cortes porque si no mis fans se me van. Nada más pero, una pero, despuntadita. Nada más despuntadita, ¿no? Pues ya no. A ver, ya te quiero pregunta. preguntar algo porque tú viviste una época muy fuerte que fueron los ochentas y me estás diciendo que también eras muy, salías mucho, que no tomabas nada. ¿Te no tomaba, loteaba mucho, no a ofrecer drogas o llegaste a ver a alguien así con drogas nunca? Bueno, sí las veías, bueno, ¿no? Bueno, sí. Ajá. Ay, ver, todos hemos visto a Artemio también. O sea, a todos. Sí. Bueno, pero o sea, en, todos en ese todos momento. Se han a todos mis amigos los veía metiéndose todo. Ajá. Pero nunca, no se me dio. Pero no, nunca te decía nada. Pues, se prueba. te ve la piel, se te ve. Y quise Fúmale fumar. tantito. Porque todas mis amigas, hasta la fecha, todas mis, mis amigas, todas fuman. Me siento una mesa con 10 amigas y todas. Pero quise fumar porque en un personaje, se era, decían, que fumar. es que, ay, entonces tú estás sí en la oficina, y pues estás cigarro. acá con tu cigarro, uh -huh. entonces dije, ah, bueno, pues déjame, no fumo, pero pues déjame ver, con mis amigas, y empieza a agarrar la patina, y me dijeron, ¿sabes qué? No. Entonces ya empecé, me dijeron, no no, no, no me convences, no, no me gustaste fumando, y no sabía hacerlo, y no lo sé hacer, ¿para qué te digo que sí? O sea, nunca lo diste Yo no soy el así de, no, ni sé ser el... Dale el golpe. Es darle el golpe. ¿Y desnudos? ¿Nunca hiciste un.? Mínimos, no desnudos completos. ¿Pero nunca hiciste Playboy? No, gracias. A Dios. O sea, ninguna revista para caballeros. Hice cosas muy sugestivas. Pero, ¿Pero te nunca, ofre... sí te ofrecieron nunca... mucho hacer Playboy. En algún... Y te ofrecieron bastante bien. ¿Por qué nunca los quisiste hacer? Pues todavía yo creo que sí, llamando para hacerlo. ¿no? Sí, pero tengo una hija de 19 años compadre Y ya tengo. No, ya no, ya no. Digo, yo no sé pero de ¿Ya no lo harías? ¿Mm? ¿No harías un desnudo? No, desnudo no. No. Sexy sí. Cosas sugestivas, cachondas, sí. Pero en películas Si no lo hice es, cuando estaba joven. como para Pero que en películas sí hiciste desnudo, o, o por lo menos medio casi, desnudo. Pero casi, pero no. Espalda, haz de cuenta. Y casi, pero no. Uh -huh. Una que se llamó este Desnúdate Marcela, que fue Televisa con, con España. Fue sí, un, claro, me acuerdo de esa película. Entonces sí, salí bastante destapada, pero nunca fue desnudo. No, porque salías no. enseñando la espalda y un poquito las piernas. Tendría con que, una que a verla para acordarme. Uh -huh. Sí, con una sábana blanca por eso se veía un poquito como supuestamente estabas sin sí, sábana nomás el actor que estaba abajo es un chorro un chorro no les he contado pero un chorro es que en los ochenta estabas en todas no en todas en todas las tres era yo la, la, la villana favorita sí. claro. claro digo que trabajé que tuve que tuve la suerte de trabajar con Valentín Beimsen con el resto de Alonso con Carla Estrada wow, que todavía el resto de Alonso. El, lo máximo wow y Valentín. Me también. Y Valentín también era duro, difícil, pero era gente que sabía su trabajo muy bien. Bueno, el más exitoso muy de los bien. productores que ha tenido televisión. Y Ernesto, es primero fue el gran actor, pero luego fue uh -huh. el, 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 el gran productor. Y era. Mm, mm, mi papá, mi tío, mi, mi, mi hermano, o sea, lo amé porque aparte, le digo que aparte de trabajar con ellos, tuve una, tuve una súper, súper amistad con ellos. Ernesto, yo me iba a su casa de Yautepec y me quedaba los fines de semana en su... Ah, te adoraba entonces. Tenía un perico ahí que tal vez le digo, uh -huh. ¿quién grita el güero todas las mañanas? Me dice, es el perico feliz. le digo, toda la mañana digo, güero... Güero, le digo, ¿quién es el güero? Que toda la mañana escuché un cuate que gritó, güero. güero. Es el perico que ya no vuela, pero se da la vuelta por toda la casa. Uh -huh. Y grita güero. Dije, ah, mi vida dorada. Yo uh, tuve la oportunidad de, de convivir ya con tú Sí, es su y casa. Lo máximo. Sí, no, 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 una soy, soy una persona increíble. muy af afortunada, de verdad. la que sí, más, que más te... tuvo envidia? Ya vi. La que más. Muchas, ¿no? Ay, pues Verónica Castro, es la realidad. Y no sé por qué, porque pues no, nos viene el caso. Digo, Verónica siempre tuvo una cara divina, Hermosa. es una belleza. Este siempre nunca estuvimos en el mismo nivel porque ella era más famosa que yo en su momento, de la verdad, digo, vamos a ser honestos. Ella tuvo yo tuve mi momento, pero ella tuvo el suyo. Y no tenemos por qué, y sí hubo, ¿quieres que platiquemos de eso de una vez? No, porque acuérdate que es lo de Ah, bueno, uh -huh. de una ella, uh -huh. hay un galán que nunca anduve con él, uh -huh. que era galán, de, que la verdad no es cierto. Entonces ella se quedó con ese pero sentimiento. Pero nunca trataste de hablar tú con ella y decirle, "Ay, Verónica, ya No, no. porque nunca he tuve la oportunidad, pero eran muy amigos Alfredo Palacios. Ah, bueno. Sí, con claro. ella y yo con Alfredo Palacios y un día le dije a Alfredo, "Por favor, o sea, pásale la comunicación a tu comadre que nada que ver, que nunca tuve nada que ver, sino pues No, pues ahora ya ni Te diría, pues ya lo hice y que nunca tuve nada que ver. ¿Fuiste muy noviera? Muy? No, no, no. Tuve pocos pocos y, y por mucho tiempo, y, y, tiempo buenos, y no era yo así pocos, pero bueno y no era de anunciar vaya sí, no yo era no público que tus novios algo así ¿qué? ¿verdad que no me sabes no, así bien? No ah que no me sabes bien. Si le rasco encuentro pero sí. Ah no bueno todo rascándole se encuentra como todos se encuentra si le pero, re un pero, no. pero nunca hubo fama de que ¿Sí, tuviste ¿Ya vas a empezar? Que, ¿Ya no pues malo que no te pusieran una pero tuviste un pretendiente que te un avión que le, que le decía, a ver, tú dime, Felicia, ¿quieres que nos vayamos a qué parte? Y te pongo el avión y nos vamos. Sí. ¿Y si te subías al avión de repente o no? No, todos los días. <laughs> Me la pasaba. <laughs> te la pasabas en el avión. Bueno, no tiene nada de malo. No, no, te por eso te estoy diciendo que sí. Más no pasó de ahí. Por eso, está más padre. <laughs> ¿Qué te importa? Tuve mis buenos momentos. Los sí. sigo teniendo, los sigo teniendo. Yo sigo estando muy bien, tengo una hija de 19 años, que es lo máximo. Y esa fue mi vida por mucho tiempo, pero ahorita ya se fue a estudiar a Nueva York, entonces here I am. Que estudia? actuación también, no. Commercial no. design, commercial design. Ah. Diseño comercial. Diseño comercial. Oye, Felicia, pues presumiendo de que puedo. No, pero aparte de qué padre <laughs> de que puedo que que hablar inglés. A, no, no a te creas, hombre. Así me lo dice ella, entonces yo lo repito. Qué padre que tienes una hija talentosa y que aparte Ella pinta, diseña y uh -huh. así. Sé. Es otro rollo, gracias. A Dios. Pero es igualita a mí porque a mí la verdad es que a mí se me hace padrísima actuación. Ah, Pero bien. lo que te, eso fue lo que comentamos también hace rato, ya lo, ya hemos pasado ese tema, ¿no? Que, que lo padre de la actuación es que no porque seas el mejor actor, el mejor maquillista, el mejor todo, vas a tener la mejor carrera o vas a ser el más exitoso. Exacto. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, siempre. Yo no estoy, yo no te voy a decir que yo soy la mejor actriz de México porque no lo soy. Sin embargo, he tenido una carrera muy importante y muy padre. Ha, ha habido mejores otras mejores actrices pero no han llegado a hacer lo que yo he hecho entonces no es precisamente es el momento es la suerte es, son, son varios Todo. factores que logras para llegar a este punto no, y no, que... no porque seas el mejor estás en ese punto y es lamentable porque hay mucha gente muy buena uh -huh. pues eliges tú ¿No? tienes la opción de elegir entonces, y muchas veces el la elecciones yo en este ambiente no muchas veces las elecciones de tu ¿No? vida o bueno sea, también también lo más difícil de es que tú tomas qué, una cuando, decisión ¿dónde? y dices yo creo que lo no más voy. complicado, y tú lo has logrado, este, te lo digo sinceramente, es mantenerte vigente. Y tú, 100 años sigues, todavía. y tú sigues vigente. Eres guapísima, la verdad. Y tú sigues vigente porque te siguen repitiendo las telenovelas ahorita en Canal 9. Tienes, creo que dos. Yo las hice en Telemundo cuando la gente pensaba que yo me había retirado. Exacto. Porque es Telemundo, cuando yo me fui a Telemundo. No se transmitía acá. No se transmitía acá. Uh -huh. Sí, es cierto. Pero ahora estaba... ya están transmitiendo, entonces has de yo que Yo vivía en Estados Unidos <laughs> y tú sí estabas en ¿No? Telemundo. está estaba en Telemundo. Y me decían, no, ya no trabajas, ya te retiraste. No, llevo la casa de lado, pero dama de obrero y o sea, decían, ¿en sí, dónde? Cierto. ¿En dónde? Uh -huh, claro. Telemundo. Porque Telemundo, Telemundo en ese momento todavía no tenía, no tenía el auge tan fuerte. Aquí, no. Pero bueno, ya están. Bueno, ya lo tenía en Estados ya, Unidos. Obviamente aquí sabiendo. todavía no, porque lo abrieron ya las narconovelas, abrieron mucho Oye, ese pues, auge. Ya, quiero ser narca yo también. ¿Que a, yo, a ti yo, nunca yo, te quiero... propusieron hacer una narconovela? Pues no, caray, me encantaría. Pero sí podrías, porque hiciste se, también se muchas películas, este... Cortarle la oreja por allá a alguien. Es novela, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, en novela, ¿eh? Ojo, que nada más en novela y de mentiritas, ¿eh? Y sí, si en vivo, ¿no? No. Bueno, ganas si sí tengo de saltan, repente siempre. uno que otro por ahí. Pero no, claro que no lo haría. Claro bueno, que no. Pero el chiste también lo que dicen muchas actrices como tú, que son excelentes villanas, es que sacan todo lo que tienen en algún momento con el personaje de la villana. Es que somos tan diferentes uh -huh. las que hacemos villanas. lo que uh -huh. En la vida personal privada no somos igual ya, no. ya me ando pareciendo a mis villanas no creas ya de repente se me sale lo malo pero porque ya, ya, ya es parte de ya mí la, el, sarcasmo, el sarcasmo ya es parte de ¿cuáles mí cuáles son tus villanas las que dices wow. la amo así? mías o de tuyas o de, tuyas, o de, tuyas tuyas Jeroveba de, de Teresa era, más que al final siento que al, al final ya no me gustó tanto o sea como la fueron llevando ya no me gustó al final de okay. ella. pero al principio me gustaba mucho pero al final ya no, ya no me gustó Ay, Leonela. Leonela Leonela, Leonela. creo que ha sido la mejorcita. Yo creo que es la que más el público aparte recuerda Y también la divir un salvaje. poco, también la divir un poco fue muy ah, buena, sí. porque el del amor y andaba yo en el y me valía todo y yo quería el dinero y el anillo y Rogelio Guerra. Y... Bueno, y al final el personaje, que no sucede? No sé qué porque pues ya, se lo queda a Angélica Aragón, a Rogelio Guerra. Regresa Angélica Aragón, uh -huh. pero no me acuerdo qué terminó esa. Que pues, de repente si sí, me acuerdo de los nombres porque Dios es grande, ¿eh? porque de repente me dicen, ¿y cómo te llamabas a Novela? Yo cuando empecé a platicar, porque sí, sí, mi mamá sí, sí, era fan de Rogelio Guerra, fuertísimo. No, Rogelio fue un, un súper galán con quien trabajar. Este, tengo unas fotos, te este a enseñar las fotos, te voy a enseñar el, el club de recuerdos. Aquí. Este, pero sí fue su, fui su galán en, en vivir un poco y fue lo máximo. Este fue un señor impresionante y te repito, he tenido una suerte de verdad impresionante de trabajar con gente tan padre. Y el galán con quién fue el mejor beso. Colunga, aunque no lo crean. <laughs> ¡Ay, no! ¿Sí? Bueno, nos caemos bien y nos llevamos bien y somos amigos, ¿ok? Pero este, tú lo veías no. en Miami lo ves, o sea, si ¿sí tienes contacto con él sí, en Miami, claro. ah, mira, sí. eso está súper bien. Porque él es muy ocupado. Sí, claro. Siempre pues, le digo, ay, qué ocupado eres amigo, porque somos amigos y nos llevamos bien, entonces lo jodo, porque me llevo bien con él. Entonces, le ¿Y ese en que qué novela es fue? ¿Qué novela fue? Es cierto. Ay. Nunca me lo besé en ninguna novela. No, 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 estaba tratando ah. de decía, bueno, Es que pensamos que sí. Te estoy nomás a ver, a ver. Que me a ver. estaba haciendo memoria y dije que nunca había. se No, sí, no, con no con de besos, besos, novela. besos. ¿Con quién me besaba? Con Guillermo Capetillo en, en Rosa Salvaje. ¿Y besaba rico? Sí, pero tomaba licuados de ajo con apio y era muy healthy. Ay, no, bueno, qué horror. Entonces de repente decía yo. Pero no le decías, cómete un chiclito o una cosa sí, así. Sí, claro, cinco. Chicles, pero ¿cómo vas? Este, ¿quién más? Hacía novelas, ¿quién así que me buscaba? Alfredo Adame en una novela, este... Fernando Allende también este, te besé con Allende él. Fernando Allende también me besé con él. Con muchos, yo no sé. Roberto Ballesteros. Con Carlos Piñón. Que era el malo de vivir un poco y yo la mala. Entonces era mi galán, pero un día sí me enojé con él en escena, o sea, tuvimos... Pero luego también me enojé con él fuera de escena. Me besuqueó, me agarró y al final, casualmente en la escena... Sácatelas. Uh -huh. Me tocó darle un cachetadón en la escena. Y de y dije, verdad, de aquí te voy, ahí te va, hijo porque me dijo algo que no me gustó antes. Dije, se la puedo dar no. en serio, no? Sí, sí, dámela. Porque a veces las, las cachetadas sí. no siempre nos las damos eh, reales. Ya saben, ¿no? O sea, Pero reales sí damos, saben más. Digo, se bueno, ven aparte de. Tienes mejor. una reacción. Claro. Pero si tú doy una cachetada de mentiritas, pues tienes una reacción de no? No tienes esa reacción. ¿De que te cae? ¿Cómo me que te arde todo? No, no, no. Con Edith González fue mi primer cachetadón real porque ella me lo pidió. Me dijo: si no me lo das, de verdad, no, o sea, no lo siento y no va a haber esa reacción y no va a ser una escena Pero sí se la diste con ganas. Porque me dio permiso mm -hmm. de dársela y porque me lo pidió. Entonces la solté a gustito con mucha pena porque me daba, pues, me daba pendiente: tú, ¿cómo le voy a dar la cachetada? Pero se tuve que dar y la escena quedó impresionantemente bien. Pero sí le digo, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? ¿Qué, pena, qué horror? No, no, no. Yo nah. te dije que me la digas si y me la diste bien. Todo está perfecto. Todo salió bien. Y luego, pero Ballesteros sí le soltó. Pero porque, 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 porque Roberto te se pasó en el beso. O sea, no era un beso fingido, sino más bien te lo dio. No hubo comentarios anteriores ah. a hacer nuestra escena. Entonces le dije, ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿sí? Y me llevaba bien con él. O sea, éramos amigos. Entonces le dije, ah, ¿sí? Entonces, no sé Las qué, cachetadas. ya es que traes todo, entonces se besa, entonces como que quieres, pero como que no, ya es que te van diciendo, ¿no? Entonces, como que sí, como que no, y luego ya te dejas, ok, y luego ya cuando te dejas, volteas y le sueltas el cachetadón. Sí, señor director, perfecto. Y aproveché. Y se lo diste, pero Y se pero lo puse, pero fuerte. bonito, 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 ay, no sabes cómo lo disfruté. Y Porque te dijo algo te él. Te quiero como... mucho, Roberto, de verdad, pero ese momento, pues, me salió el alma. Y te dijo, después algo él dijo, ay, no, no sí. te pases. <laughs> me tenía un poco de respeto y miedo. No, es que también se ve que tienes mano fuerte, porque pues, estás alta. No, no, pero pues bueno, tuve. Es lo que te digo de muchas gentes que luego no, te, no tienen el respeto. Cuando trabajas con gente, tiene que haber un respeto. Uh -huh. Y yo sí, si algo pido siempre con compañeros. Lo claro. que comentamos hace rato. Con compañeros es que siempre hay un respeto. O sea, yo no me meto contigo, tú no, conmigo, trabajamos a gusto, todos tenemos claro. nuestra rayita. Pero cuando ya te pasas y me ninguneas, uh -huh. yo no te ninguneo a ti. Yo Parte del norte. Bien. Tijuana. Fuertes. Oye, bueno, toma. es que las mujeres del norte son fuertes. Uh -huh. No, para de Tijuana digo que varias amigas de allá. No, no. O sea, bonito y soy bien respetuosa y uh -huh. volvemos a lo mismo la educación que te dan en tu casa. Yo tuve una de educación de mi madre que me portara bien y fuera. Claro, si se meten contigo, en Mira, un plan, la mano. mal plan, agárrate. Oye, Felicia, en pero algún no soy, momento, no soy, no soy, pero ya en la vida sí, real. Yo ¿eh? sí, en la vida real, a lo mejor, cuando estás si no eres? Sagitario. ¿Le llegaste a dar no, unas buenas cachetadas cáncer. a alguien o no? Si alguna vez en tu vida normal ya fuera una novela, ¿sí le pegaste alguna cachetada Andale, a alguien? Nunca le pegaste a nadie. Te digo que no soy como mis villanas, no soy, no, no soy Regularmente igual. así pasa, ¿no? Somos muy diferentes, al contrario, soy muy, muy tranquila, soy súper tranquila. Y las buenas no son tan buenas. Las buenas no son tan buenas. Las buenas Ay, son las que hay que total... tenerles cuidado porque esas tienen su doble... Las buenas no son tan buenas. Doble cara, ¿no? Son más tranquilas. Pero problemas. no, nunca le he pegado a nadie. Ya con mi hija, sí. Ya con mi hija, como madre, sí saqué las uñas durísimo Que alguien me diga, oye, que le pegaron a tu hija. ¿Quién? Ahorita me la agarro. A ver, amiga, tu hija, a ver si la controlas, porque si no me la voy a cachetear. Oye, tienes cinco años, me vale. Que no le pegue a mi hija y que no le pellizque los cachetes, porque entonces va a haber bronca. Y ya Como madre, te vuelves, wow. Fiera. Wow. Claro. Lo que nunca hice en mi vida. Lo que nunca había hecho en mi vida, lo he hecho de mamá. Claro, por los supuesto. Los hijos son los hijos. Pues, Felicia, te quiero agradecer muchísimo. Güero. ¿Ya? ¿Ya ¿Cómo estamos? vas, güero? ¿Ya nos quieres correr? ¿Ya nos vas a correr? ¿Quieres ¿No? que ¿Ustedes sigamos? sigamos platicando? Si usted sigue platicando. Ya te digo que te traigas el vinito minuto, de los dice. quesitos y aquí le damos. Tráele vino mi Felicia, no seas así, ya me dijo güero. Me sí, pero... Le dije, güero, ¿qué no onda? Decía, Porte bien. Lo dije de hace rato, no tiene broma rato, pero No tienen idea quién tenemos en cabina ustedes, porque sabrán que nuestros productores son muy, pero muy jóvenes. Muy Podrían jóvenes jóvenes, ser mis hijos. Tienen no 21 años, 22 años. No se acuerda. Es que ellos ya no saben lo que es una telenovela. Bueno, 24. Teresa fue la que me volvió a dar un poquito. <laughs> pero ellos con ni Teresa. Están muy chiquitos. No, mira. Eh, Franco sí? sí lo vio. Franco sí, Franco, ¿tú tú sí lo vio. sí lo viste. No, no te Por, por güero, simple casualidad y por, por pura cultura general, googlea. No, ver, pero esa. Franco sí lo vio. Porque Franco es muy metido en. Porque el... si tú me googleas, bueno, yo me asusté cuando me googleé. dije. Todo eso ¿todo he hecho yo. Está. Bueno, me encanta porque en Google también hay hasta, hasta fotonovelas tuyas. Hay fotonovelas. Hice miles, miles. Mm, que se venden novelas. ahora en el mercado en 300. Con Juan Gabriel pesos. hice fotonovela para que me entiendas. Con el serio? de Álvarez Félix, sí. Jorge Rivero, Andrés García. Pero, o sea, con gente que ya dices, wow, fotonovelas. ¿Y con Juan Gabriel mucho? cómo te fue? A ver, pláticanos muy alguna bien. anécdota con él. Muy bien. Lo quise mucho, es una gente muy padre. Fue Llegó a mi casa porque era. Un amigo de él era amigo de mi familia, entonces pues tuvimos mucho que ver en plan amistad, hicimos la novela, este, y nos llevamos bien, teníamos muchos amigos en común. Eso querido Alberto. Sí, claro. ¿Y qué te platicaba él? O sea, gustaban mis galanes. Te dice, oye, qué guapo está tu novio. Mi tío, el que me aventó aquí en este rollo. Entonces un día sí llegó a mi casa, fue a comer a mi casa. ¿En Tijuana? con amigos y mis tíos y todo eso y sí yo llegué con un galán en ese entonces, un galán ah, pues el que, tenía, que, que decía yo que era el amor de mi vida pero lo cambiaron el de Carlos Sánchez el guapo, uh -huh. entonces me entonces dice ¿qué onda con el galán de Felicia? es que dices tú que ese hombre era guapísimo, guapísimo. se parecía a Tom Selleck guapísimo, uh -huh. bueno Tom Selleck fue mi oh, cuando era joven yo pues, decía yo aquí, o sea tenía bigote y todo también, me imagino, bueno ojo azul y lo vio Juan Gabriel y que se le que En los ochentas el bigote todos los que tenían bigote, pero era bigote. Era unos bigotazos. Y todavía de viejito lo veo y todavía me dicen, "Mira tu novio." Sí, sí le daba chance todavía. Está guapo, está guapote, Todavía aguanta. Pero estaba cuando hacía el Marlboro Man acá que salía a caballo, decía yo. ¿Qué fue tu Vivir? primer amor y tu gran? Ah, el otro. Uh -huh. Ya no digas que. No, es, bueno. bueno, ese Tom Selleck, ¿te das de cuenta? El que se parece. Ese a Tom fue Selle? el hombre que me. El más que me le gustaba a Juan Gabriel. A ella, jovencita, uh -huh. Y no le tiró la onda a Juan Gabriel. ¿Quién a quién? O sea, Juan Gabriel no le tiró la onda a tu novio. ¿Y qué hizo tu novio? Pues se apenó mucho, ¿verdad? Porque pues no, le, gustaba <laughs> le gustaba yo, le gustaba yo. ¿Te abuelita? dio risa o te, o te dio coraje? Ay no. ¿Por qué te da coraje? Bueno, hay mujeres que son celosas hasta con sí, los gays. Si se hubiera ido con ¿eh? él, sí. Si sí, claro, <laughs> se hubiera ido con pero él, sí. No, un hombre bien definido no hace nada de eso. No, claro. No, te tengo amigos loco. que amigos, salen es que conmigo y dicen, ¡No! oye, tus amigos. No, no, y yo no. tengo, yo tengo un millón esas. de millones de millones de amigos gays, los amo. Entonces, cuando hago millones? con mis amigos y voy con el amigo que no es gay, me dicen, oye, ¿qué onda, digo ese no ese no quiere ese no es que no, y mis no amigos dicen, onda. qué anda con tus amigos gay, digo, nada mientras no se metan contigo tú tranquilo no te preocupes que ah bueno somos es que también hay algunos que son tremendos o sea, yo no quién quiero, es yo tengo, yo, te, yo, tengo pues de todo. yo tengo un de exceso todo. de amigos gays es que la gente ahí te queremos mucho o sea sí, te yo yo queremos mucho porque, mucho mi gente, porque, porque mucho mi gente. pues eres un icono nos encantaba nos encantado de mis hermanos pues Alfredo mis mejores amigos que los amo y son mi sí. familia y son. Y no se vaya a enojar Alfredo porque nadie sabe. Ya me pusiste en la esquina. Y ya ahorita. Me, ya me voy ¿Por qué andas y diciendo eso que soy gay. No, a mis amigos son mi máximo. De verdad, yo los quiero mucho y él sabe que los <laughs> quiero mucho y, y otros que conocemos. Y, y la verdad, pues yo los quiero mucho. Yo no tengo ningún problema y. Claro. No, y aparte la comunidad gay la también. Mujer. Bueno, le van a entregar, de una vez volvemos a decir, el 29, viernes 29, le entregan el reconocimiento de la comunidad gay en el Cabaretito Fusión. ¿Cabaretito? cabaretito. Ah, ¿se, se llama cabaretito. Ajá. Yo dije, ay, qué expectativa ¿no? <laughs> el, cabaretito. <laughs> el cabaretito este. Le bueno, vas a llegar un mini cabaretito. De es panel. un no ah, para la para comunidad ser, gay. No, estoy feliz, estoy súper agradecida y bueno, años. Ah, pero sabes, pulso, que entonces, más, pero ¿sabes qué me encanta más? ¿Sabes qué me encanta más de todo esto? Uh -huh. Que va a haber alguien que se va a, 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 a disfrazar de Felicia Mercado. ¿cómo? Ah, hay una chica Eso me hace, me hace muy ah, feliz. Y me muero de ganas de ver cómo soy la felicia Mercado. Porque luego este, no te ves y dices, así soy yo. Ah, Entonces, si sí ya está muy preparado todo, acuérdense que es el viernes Estoy 29 ¿eh? a las de ganas. 9 de la noche en Cabaretito Liverpool 113. Ahí los esperamos. Ahí no, los esperamos no, 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 para, para que... Ahí sí vamos a tomar un vodquito. Conozcan a Felicia Vamos, vamos. Vamos, vamos una foto con Don ella. Güero, usted va a ir al Cabaretito. A Don Güero ¿Sí? le voy. Don sí, Franco. Yo, dice, si quieren voy. Don Franco, también. ¿también? Ah, qué también. bueno. Conste. después eh. Don Franco casi no sale, pero después ya lo conocerán acá en las cámaras, que son los que hacen posible toda nuestra señal de Mutiví. Sí, ahorita los convencemos para que vengan y saluden a las cámaras. Buen equipo, buen grupo, para que la pasemos bonita. Estamos muy felices aquí en Mutiví de tener a Artemio. Ay, de feliz El gusto de conocerlo. Artemio, una gran persona, un gran amigo. Gracias, amigo. Gran gran persona. Muy comprometido. Sí, muy comprometido. Fue muy trabajador Ya nos conocimos y cuando no? Nos conocimos en el desfile de Mitzi. Con lo del, del el homenaje a Palacio? Hace tres okay. semanas o cuatro, porque como, como cuatro semanas, ¿no? Sí, más o menos. Y Fueron muchas celebridades, que, ¿no? Fueron muchas y ya celebridades. Y ya somos, somos uno. Entre ellas Felicia, y ahí cuando nos vimos tuvimos un clic muy padre. Y ya nos hablamos todos. Y dijimos, días. vamos a hacer algo porque yo sé que tú vienes nuevamente a México y tenemos que hacer un super regreso. Nada más fue, esta noche fue muy espectacular, muy padre. Yo fui porque pues, fui por Alfredo. Porque pues, es mi hermano y lo amo y lo amo. Y me dice, oye, me van a hacer un, un evento. Un quiero qué que belleza. vengas, quiero que modeles, quiero que hagas. Y dije, por ti lo que sea. Y nos ha ido tan en ese evento. Sí. He conocido gente como tú, como tú. Que, que todo viene en base a ese evento que fue. Sí, fíjate. Tú no estabas aquí en México, ¿sí? Tú no estabas aquí en México. Viviendo no. Viviendo no. Llegaste apenas. Llegué, bueno, llegué hace un mes y me fui hace tres días y regresé a, ayer. <laughs> y regresé porque ya no me puedo ir. Me voy, me regresa, no, me voy, me, no regresa, me regresa, regresaste. me regresa. No, yo estoy feliz. Yo amo mucho México. Yo extraño mucho a mi gente. Y leo que lo padre de Facebook y de todos estos medias, no, que me encanta es que he vuelto a encontrarme con toda la gente, con la que crecí, todos los productores de hace mil años y, y bueno. Es que sí, y con gente las nuevas generaciones, con las nuevas, con generaciones. nuevas Sí, Con nuevas gentes y cosas no que bueno, que saben de ti, que bueno, has vuelto a, a tocar bastante. No es que cuando yo vi a Felicia en el, en el evento de Mitzi, dije, qué bárbara, qué guapa, me cuando? voy oh. a tomar una foto con ella. Yo, él. Le, hablé, con yo él. le hablé a Guille y le dije, estás con Felicia Mercado. <ríe> <ríe> y me dice, Ay, sí, amo. no, sí. está guapísima, le voy a ver, mándame una foto. A ver, a cómo está. sí, la verdad te da curiosidad, a ver Yo tengo, amigos que me guapísima. Sí, "Ay, fulano te quiere contratar para no sé qué tanto, pero quiere que le mandes, quiere que le manden una foto para ver cómo estás. a ver si es cierto que todavía estás guapa." Qué poca, eh. Yo <laughs> eh, pues dale, dale la foto. Entonces, muchos así de que manda la foto, vamos a ver si todavía está buena Feliz, estás espectacular. No, vamos si estás muy guapa. Wow, tu piel. Uh -huh. Está súper bonita. No, y a mí me encanta su melena. No me han retocado. No me han puesto. No, polvo. y deja que te separe, porque sigues teniendo cuerpazo. Y no es fácil también. Pero, o sea, con los años, ¿cuántas hemos conocido? Que hemos platicado que ahí sí no vamos a decir quién. No es, vamos a decir quién es. Que decimos, ay, no. No es fácil, tú no lo sabes. No es fácil. Pero tú tiene que ver tu alimentación, que te cuida en general. Y... Que el bien de la cabeza también no estás. Y lo que tú quieres en la vida. Decaretada. Yo, Mi mamá, que lo platicamos de ella <laughs> hace rato, a mi madre ya que en paz descanse, pero mi mamá era muy. Muy arreglada y muy todo, y me decía: ah, si ¿sí vas a salir, piéntate la boca, piéntate la pestaña, ándale, que no sé qué, me pues voy hey, al gimnasio, no te... ma buena onda. No, 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 que sea la boca y así. Me, siempre me, me, ahora sí que me educó a hacer andar uh -huh. arreglada. Y yo me acuerdo cuando no era yo artista, que era yo la chamaquilla de 13 años, y que venían las artistas a Tijuana. Todas las artistas venían a hacer teatro, a hacer cosas, y luego las veía del otro lado en el shopping. Y cuando las veía, sin arreglar, decía yo. Ay no, Yo pensé que era más guapa, yo pensé que era más mono, yo pensé y las bellas fachosas. Ay, y, bueno, todo. y eso, se me, quedó muy, eso se me quedó muy. Que, que la nada, gente no, no le importa que no estés trabajando, ¿eh? Uh -huh. O sea, a mí mis fans no les importa Ay, uh -huh. si te quieren al gimnasio, ver así. Uh -huh. Me quieren ver bonita. Claro. Uh -huh. Ok, en el gimnasio, coletita, lo que, pero me quieren ver como ellos eh, te ven americano. en la tele o te ven. Entonces es un, es, es una decepción muy grande ver a, la, a las artistas y decir, chin, yo pensé que era bien guapa y bien altota y bien guapa, ah, sí. Y está sí, gorda, pues, y está chaparra, y está fea. Y dices, o sin maquillaje, gracias, ¿eh? dices, ay, Dios mío. <laughs> Oye, estás bien grandota. Gracias. Oye, te conservas muy bien. Gracias. <laughs> Creo. Pero sí. pero sí es padre. Entonces, para no, mí era muy si importante muy volver guapa. a ver a la gente y verla guapa, y aunque ya seas oh. grande, y muchas ya señoras grandes en el ambiente, que las veas y todavía siguen siendo señoras, bueno, tipo Sofía Loren, que dices, sí, claro. tendrás 100 años de señora, pero yo quisiera estar así. De verdad, Guapísimo. es una belleza. Entonces, ¿quieres ver lo que son lo que fueron lo y aparte no cuando son miraste. públicas lo que dices sí tiene, te debes te debes te, te debes eh. verdad que sí sí te debes que sí. sí cuando ah, eres Ed público te, dijo, te dijo, debes ah no claro hasta para ir para el super y al que final guapo, del día porque... el público todos los que nos están viendo ahorita todos los que van a darme mis premios es la gente que me está que me tiene aquí que me tiene todavía sí. vigente y trabajando entonces de verdad sí lo agradezco mucho y que te quieren ver así y quiero y quiero darles lo que Quieren o sea, ver. te quieren ver así. Yo quiero que me vean así. Oye, Felicia, pues nosotros te queremos ver así como, como estás ahorita siempre, porque te queremos, porque quiero decirte que gracias por haber estado aquí no, en gracias, Showroom. Eli, gracias por invitarme. Eres la Madrina Oficial. Por venir al fin. <laughs> Bravo, ya <laughs> tenemos por fin Madrina Oficial, ya, después en el sexto programa ah, ya. Wow. Eres la Madrina Oficial. Ya de lleva showroom? seis, ¿verdad? Ahorita que nos dé la patadita a los dos. Danos la patadita para ya finalizar. Dura, suavecita, como la quieras. No, pues como quieras. Don Güero, si acomodas la cámara para que sea Artemia Artemio, porque mide como dos metros y Felicia como un ochenta. Como un ochenta y con tacones dos. Nos va a dar una patadita de la suerte, Felicia, porque la verdad es que eres madrina de lujo del programa. Ay, pues qué bueno, me da gusto. Eso significa que nos va a ir muy bien. Y que tienes que venir una vez al año. Ahí está, la patadita. ¡Bravo! ¡Bravo, Felicia! Mucha suerte, que les vaya muy bien. Se repite porque no se vio. A ver, es que se repita. Pues está grandote. Es que, ¡Agáchate, hasta a, a, este a ver, pero no te destacó muy. Ahí va. Dale <laughs> no. una buena. Ahí está, ya. Ya me Estoy la dio. <laughs> ¡Bravo! Gracias, Felicia. Gracias, gracias a, todos a todos ustedes. Nos gracias vemos el próximo lunes. Gracias, Eri, <laughs> por estar aquí también. No, gracias Que esto siga por mucho tiempo. Les mandamos muchos besos y seguimos en Showroom la próxima semana.